Here, comes a new challenger. よろしくお願いします。 Muy bien chicos, pues muy buenas noches de vuelta, dependiendo de la hora que nos estén viendo, tardes, noches, ya saben, como siempre, tenemos pulos horarios bastante diferentes aquí en las comunidades. Bienvenidos a lo que es otro torneito, ya nos veníamos aquí calientito por lo que es el nuevo parche que acaba de entrar directamente de parte de Type Lumina. Tenemos Glass Moon directamente otra vez aquí en vivo para todos ustedes a todo color en Meltyland una vez más, así que vamos a ver cómo le van nuestros contrincantes. Tenemos a nuestros muchachos preparados para lo que va a ser este torneito. Esta vez pues tenemos un premio y todo para nuestros participantes, ya desde hace cuándo que han estado practicando, y a pesar de eso se han mantenido fiel al juego desde, claro, la inminente salida de Street Fighter 6. Aún así tenemos a nuestros muchachos que son siempre leales aquí al juego. Ahorita creo que por el momento no está lastimosamente nuestro compañero al micrófono, el Spinit, pero pues tenemos aquí también a nuestro muchachón, el que siempre tan querido, el que nos ha ayudado con los juegos, sobre todo el stream, que le debemos bastante. Alexil, bienvenido. ¿Qué tal, Jan? Sí, muy buen torneo, esperamos, hay mucha gente buena. También tenemos Macherino por si quieren apoyarnos. Por ahorita creo que está en $10 el pot, pero pues si quieren alguien apoyar directamente por el pot, igual esperamos que las peleas sean muy buenas, muy interesantes, y pues nada, creo que ya podemos empezar. Perfecto, pues bien, entonces tú nos dices, mi queridísimo Alexi, porque entonces nos vamos arrancando entonces con el primer enfrentamiento. Nuestros muchachos ya desde hace cuándo que están preparados, y por lo que puedo notar aquí directamente en el stream, podemos ver que tenemos en la primera parte a Mega, nuestro queridísimo jugador de Saber, bien jugado de parte de lo que ha sido en los últimos torneos, y tenemos también a Destra Kug, el mismísimo main de Akiha, junto con los que han sido otros, viene preparado, y creo que también vienen jugadores como Zero Hour, pero vamos a ver cómo se desempeñan. Vámonos lanzando entonces al primer enfrentamiento, mi queridísimo Elixir. En efecto, vamos a ver cómo les va. Destra Kug siempre nos trae toda la tech de Japón que se encuentra por ahí. Y pues claramente ha subido de nivel realmente, mientras que Mega también tuvo un muy buen último torneo, entonces vamos a ver cómo les va a los dos. Excelente, pues vámonos entonces iniciando fuertemente, excelente con la interacción del escudo bien forzada por parte de Mega, pero parece que esta la estaba preparando y estamos sacando los combos bien practicaditos del nuevo parche. Excelente con la transformación, muy buen control de la esquina que está teniendo, activación del Moon Drive, le rezamos a la luna y continuamos con toda la string poderosa, pero ese JC no fue suficiente para detener toda la carga de la potencia que lleva la Kija. Parece que nuestra dominatrix preferida, mi queridísimo Elixir, va con toda la potencia del nuevo parche. En todo, y aquí encuentra un combo, Mega burstea mal, no va a ser suficiente, pero es un hit, vamos a ver qué tiene, y tiene un high que coge a Mega, perfect, eso es un perfect. Ay, ok. Au, parece que estamos teniendo perguiza, como decimos siempre directamente, estamos teniendo una golpiza directamente fuerte por parte de Deathstar. Parece que ya estaba el parche, le ayudó bastante porque parece que aquí viene a venir más recargado. Mega se ven problemas ahorita muy serios porque está teniendo un control excelente por parte de Nautal, pero logra encontrar su apertura Mega, buenísimo, esquivando todos los que son los aros, y nos vamos aventando con el super, aventamos a los cielos a la Kige y nos vamos con el poderosísimo Oki, así que vamos a empezar con el Strike True Game. Parece
mi queridísimo Alexir, porque ahora la quija está en problemas. Está en problemas, Mega tiene todo, esta vez burstea de manera correcta, Destrojuke entrando otra vez ahí, vamos a ver qué trata de hacer los aritos, consigue el hit, pero ¡ópale! Y consigue el reset con el 12, ahora viene el... Oh, esto eso puede ser... Ok, no es un blockable porque le hace shield. Y ahora hace burst, esta vez bien, esta vez no lo punishan. No consigue el confirm, Destrojuke otra vez con el saltico ahí de pronto tratando de conseguir algo. No consigue nada, Mega consigue defenderse muy bien. Sale de la esquina, consigue el combo completo. Vamos a ver cómo le vayan. Vamos a ver cómo se logra desempeñar. Mega termina dropeando el combo y entra muy bien el JA, pero no lo termina confirmando. El super que no, a ver si no termina negativo. Y parece que así es la maldición del comentarista, porque la entrada inminente de Mega se hace ver empatando en esta situación. 1-1 en el round. Quemamos el circuito mágico. Ahora con un slot más por parte de Destrojuke. Vamos a ver cómo lo maneja todavía, porque ahorita veo que está sufriendo bastante con las aperturas de Saber. Intenta backdashar, pero no puedes backdashar tan fácil esa reca overhead. Vas a terminar eventualmente castigado y ahorita parece que es turno, hora de abusar por parte de Mega, mi queridísimo Alexir. En efecto, realmente fue pues muy buena visión ahí. No alcanza ese confirm, consigue el golpe, pero no puede confirmar. Ahora Mega consigue otra vez el shield, tratando de shieldear todo lo de Akiha. Esta vez consigue un combo, consigue el mix-up, pero no consigue confirmar nada. Vamos a ver cómo le va entonces aquí, otra vez en neutral, el Clash que consigue ganar contra el aro. Ahora otra vez aro, Destrojuke que está tratando de conseguir tiempo, conseguir un poco de paz para de pronto encontrar un golpe ahí. No está tratando de entrar, esta vez consigue el aro completo, esperamos que consiga todo el combo. Consigue el combo, consigue otra vez aquí, consigue otra vez ahí el punish al shield. Esta vez, wow, ok, vio que Mega iba a hacer punish, hizo el backdash y gana la primera partida. Esa estuvo buenísima, no voy a mentirlo, estuvo muy, como lo tal, fue un completo juego. Esto fue Lumina Gaming en su máximo esplendor. Hubo quemadas de luna, hubo desmadre por todos lados, estuvo bastante divertido. Me gustó de hecho ver muchas interacciones que acaban de conseguir aquí nuestros compañeros en el torneo. Entonces pues estamos viendo ahorita un desempeño increíble por parte de Destar. Parece que el parche le cayó como anillo al dedo con su Akiha, porque ahorita está haciendo un desastre completo con el personaje. Está manejando muy bien el neutral y por lo que puedo notar, esos aros le están costando muchísimo a la entrada Mega, tanto que hasta está dudando un poco, y eso que debufió en la velocidad Saber, le ha costado mucho el siquiera entrar, mi queridísimo Alexir. Sí, en efecto, realmente Destrojuke que está tomándose todo el tiempo del mundo para tratar de no, que no entre en ese juego, ese mix-up que le encanta a Saber, y lo está consiguiendo muy bien. Está poniendo buenos aros, está deteniendo a Mega correctamente aquí con el empty low. Otra vez no alcanza a hacer el combo completo, pero puede que consiga aquí algo, no consigue nada. Otra vez Mega tratando de usar la luna, consigue el combo, vamos a ver si consigue todo. No consigue el combo, no consigue confirmar bien ahí. Y ahora los dos otra vez en neutral, buen burst ahí de Destrojuke tratando de encontrar algo. Otra vez Mega usando ese shield, tratando de encontrar el shield B, pero no consigue nada. Ahora los dos tratando de entrar en neutral otra vez, y creo que Destrojuke está siendo muy, muy... Está tomándose las cosas muy, muy bien, encontrando los espacios para poder ganarle a Mega. No alcanza con ese luna, pero sí consigue otra vez el low que le da este combo. ¿Y ahora, Jan? ¿Y ahora? Uy, veamos qué es lo que puede hacer, como decimos ahora aquí. Ahora, ¿qué va a ser lo próximo que vas a hacer? Porque vemos a Destar moviéndose de izquierda para derecha como si estuviera demente. Está haciendo un destrozo completo directamente a todo el neutral que le está generando en contra de la Saber. Por lo cual, ahorita Saber está en problemas, pero la entrada inminente. Mega tiene que hacer valer cada uno del daño que está generando. Hora del throw. Oki, una vez más, juego de strike throw. Excelente con el hit, saliendo de la situación del strike throw por parte de Destar. Veamos si lo logra manejar muy bien. Excelente con el control de la situación. Mantiene los dos utilizando la luna activa, Moondrive activo de parte de ambos jugadores. Vamos a ver cómo lo manejan, pero lo cual lo veo todavía bastante complicado. Se mantiene coleando, se mantiene jugando en neutral, aventando los aritos, se termina estrellando a la pobre Sebe lastimosamente a 9 segundos del reloj, y por lo que podemos ver está en su punto nuestro queridísimo Destar para avanzar en las winners y logra ganar esto, mi queridísimo Electir.
Muy bien, muy bien. Nos vamos lanzando entonces. Excelente con la barrida. 2-1-4-B. Excelente en la entrada. Vámonos lanzando fuertemente. Porque ahí se nos viene una vez más el Loki. Me quise Alexi. Porque ahorita la cebra está endiablada. Está enojada por lo que está pasando. En efecto, está tratando de encontrar los espacios para entrar. Pero no sé si a veces hace eso. No sé si eso sea lo mejor que puede hacer en ese momento. Porque si lo hace mucho, creo que lo van a empezar a agarrar. Destro, yo creo que ya lo está empezando a leer un poquito. Sin embargo, esta vez sirve. Consigue el punish. Consigue el high. Ese que de pronto no alcanzó a ver de Strayo, que ahora viene el combo. Esto puede ser todo. No alcanza a ser todo. Pensé que tenía un poquito más de daño. Vamos a ver qué puede hacer aquí. Otra vez otro aro. Buscando cómo entrar. De Strayo, que obviamente no quiere entrar. Están encontrando el espacio. Pero Mega consigue ese 2B y el perfect para la segunda ronda. Los vamos lanzando, excelente, con lo que podemos ver se está adaptando de una manera muy, 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 muy buena. Estamos viendo cómo se está aventando directamente aquí. Mega ya está recuperando un poco el aliento, al menos lo suficiente para poder recuperarse la situación que está generando. Por igual, la veo bastante complicada. Excelente la entrada, vámonos muy bien, vamos a lanzar los espadazos. ¡Súper! Nos vamos a los cielos. Hora del Air True Oki. Excelente, la ha bloqueado muy bien por parte de la defensa de Destra, pero le termina flaqueando por momento. Cuidado con los combos que trae toda la tecnología integrada, nuestro queridísimo Mega. Va lanzando los verdaderos combos que traen los verdaderos Saber Mains y se está aventando las clásicas, pero Deathstar no es una quija a la cual te tienes que burlar. Tiene que hacer valer cada una de las herramientas porque la entrada inminente que está teniendo Deathstar es buenísima. Trae toda la potencia, toda la tech oculta de las taquijas japonesas y ahora es hora del agarrón de Tula, mi queridísimo Alexir. En efecto, dropeó un poquito las cosas ahí, pero pudo conseguir al final un buen combo. Están los dos a un golpe, están los dos ganando esto. Cuidado con el burst. Esto es todo. Y 1-1 para Mega, que consigue igualar las cosas. Vamos a ver cómo les va en este último juego. Se ha puesto bastante reñido y eso me da bastante gusto. Por lo que podemos ver, estamos teniendo una demostración de gran criterio y de gran nivel que estamos teniendo. Y eso que vamos iniciando en la parte de las pulls, estamos teniendo muy bien por la parte de que es de Mega y de Deathstar. Aquí se ve que los dos muchachos han practicado arduamente sus personajes, están demostrando lo que pueden hacer, no solamente con los nuevos, con el nuevo parche también debemos destacar, sino también ya traen toda la tech complementada de lo que es la maestría del personaje. Deathstar y Mega están haciendo maniobras para romperse la defensa uno con el otro, por lo cual esto se está viendo muy complicado. Abrimos el circuito mágico y ahora nos vamos lanzando al enfrentamiento número 3. Y por lo que podemos ver, cuidado muchachones, que tenemos la entrada de nuestro característico comentarista, nuestra carisma del server, la cara bella del editor, Skittis, bienvenido. Buenas noches, espero que estén disfrutando hasta ahora el torneo. Y bueno, apenas llego y ya están lloviendo los putazos entre Bezar y Mega, una match bastante fuerte de por sí. Y bueno, espero que estén bien y que y les deseo la mejor de las suertes a todos los participantes. Excelente, pues muchas gracias por tus palabras, mi querido Skittis. Y vámonos rápido, chicos, vamos a sintonizar de vuelta la pelea. Vámonos de vuelta a lo que son los vergazos, porque ahora es la entrada de la bellísima Saber. Entramos fuertemente contra la quija, aventamos las ricas, hora del super a los cielos, Airtro Oki, clásico de Saber. Y una vez más, este escudo mal colocado por parte de Deathstar, eso le va a costar bastante, no solamente la ventaja que puede haber creado, sino daño. Y este próximo mixo puede ser contundente, pero una decisión súper inteligente, mi querido Skittis, porque de esta logró escapar del infierno. Sí, fue muy bien ese hit ahí y casi, o sea, estuvo a punto a nadita de tener el set of invocable, pero le faltó correr un poquito más. Uy, muy difícil de ver ese jumping set. Yo ni siquiera supe que iba a pegar desde ese lado, sino estaba pensando que iba a pegar desde el otro, pero muy bien ahí Mega reaccionando muy bien a ese golpe y terminó llevándose esta primera round. No sé si ya es el segundo match o qué tal, porque acaba de llegar, pero muy bien, una win bastante contundente por parte de Mega. Y este quedó a tercer. 1-1, excepto ese match. ¿1-1? Bueno, tienen que estar bastante pendientes. Muy bien, John P se cargó por parte de Deathstar, sin embargo termina dropeando, muy difícil ahí, gira en la primera opción, en el primer momento en que tuvo ahí. Un confirm de Deathstar, pensé que no iba a voltear, pero estuvo bastante interesante, aunque no consiguió aquí de eso. Mega queda... Deathstar intentó hacer
una Moonskill, sin embargo le fue cancelado porque ya no le quedaba casi cargas de la luna. Mega que intentó saltar para hacer algo, para hacer la dive kick, seguramente porque es una Saber, pero no terminó golpeando el neutral de Star, que tiene bastante ventaja por tener mucha life lead. Sin embargo, tiene que tener más que duda. ¡Uy! Muy bien ahí visto por Mega Smith, haciendo los aéreos sin que les pegara el aro. De Star en una situación bastante difícil con apenas 6 recursos. Vamos a ver si Mega... ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Buen salto ahí! ¡Dios mío! Pues están dando con todos nuestros muchachones de parte de LAN, están haciéndolo de todos, están viendo. ¡Oh! ¡Oh, kick! No termina siendo el daño suficiente, veamos si logra transformarlo como debe ser. Prefiere matarlo, quiere resetear como los cochinos, quiere resetearlo cuando descubre y le termina pegando en el RPS. El Fatal Counter termina siendo contundente por parte de Mega, dándole la victoria para avanzar en este lado de las Winner's Side, avanzando fuertemente en el torneo, demostrando una gran criteria y un gran poder, pero, Deathstar se ve que es una quija muy potencial de matar mucha gente. Sí, sí, ahí Mega lo hizo muy bien. O sea, no se dejó intimidar por tener poquita vida, porque enseguida Deathstar lo agarraba, podía hacer destrozos con él. Sin embargo, Mega dijo, pa'lante, papito. Y terminó bastante bien a su favor. Hizo bastante bien, supo hacer bien la sucesión después de ahí y agarró muy bien su snowball. Algunas cosas no le funcionaron, por ejemplo, el intento de reset con la dive kick, pero sin embargo no le agarraron los nervios, sino que siguió para adelante. Sí, le deseo lo mejor de las suertes a Deathstar. Sé que tú puedes aventarte ese loser side, así que espero verte en top 8, Deathstar, y felicidades, amiga, por seguir avanzando en el torneo. Muy bien, muy bien. Después de todo este gran criterio con lo que acabamos de ver, parece que vamos a tener otra gran match que vamos a tener aquí al respecto. Vamos a ver quién va a ser ahorita los próximos que van a aparecer en pantalla. Parece que nuestro queridísimo Alexir, que está aquí con nosotros, nuestro queridísimo Stream Control, acaba de ver. Así que dinos, por favor, Alexir, ¿quiénes van a ser los próximos que van a pasar aquí a pelear? Sí, serían Swart y Migi, dos personas que han jugado mucho este juego, entienden el juego de otra manera. Vamos a ver cómo les va a los dos. Hey, yo solo quiero decir algo. Gracias, quiero agradecer a Sebas por ahorrarnos el mirror de Akiha entre Cerebor y Atlas en primera ronda. Ah, sí, cierto. Ya se pelearon, sí, cierto. Ya se pelearon. Sí, sí. Pero, o sea, sé que es una match muy interesante, pero al mismo tiempo es un mirror de Akihas. Pero de hecho, mira, esta match que vamos a ver, que es casi de semifinales, o sea, son dos jugadores que ya tienen un chorro de nivel, entonces esto se va a ver casi como, como los finalistas del torneo, casi. Sí, no, es que sí es semifinales, ya hemos tenido una semifinal de Migi contra Svar, si no estoy mal. Sí, de hecho, lo que fue, creo que fue en el anterior torneo, si no me recuerdo. Si no estoy mal, es en el anterior torneo que hubo así, algo así, si no pelearon, perdieron en exactamente la misma ronda. Solo que contra contrincantes diferentes. Ahora sí, mi queridísimo Skits al micrófono. Vamos lanzando entonces con esta match interesante. Así que, por favor, arráncate iniciando, por favor. A ver, ¿qué puedo decir de esta match? Creo que está mucho más a favor de Ciel, porque Ciel tiene un neutral muy potente, tanto por la velocidad que tiene con sus specials, el que se manda, el command grab, todo eso. Las llaves que le hacen demasiado paro. Mira exactamente esto, si ve que ya perdió la ofensiva se puede ir para atrás muy fácilmente y tiene mucha ventaja contra Shiki, que no tiene casi rango. Sin embargo, si Swap no mide bien las distancias, le va a agarrar muy bien con ese neutral que tiene, porque utiliza excelentemente sus herramientas para acercarse. Mira ahí, exactamente esto es lo que estoy diciendo, miren cómo saltó por encima de la llave, fue un rend muy excelente. ¡Oh! Muy bien ahí. Buenísima. ¿Sí? El combo de Shiki desde el parche 1, como siempre. Okay, backdash por parte de Swart, tirando las llaves. 236B que no termina de conectar, presión de Swart. Intento de shield. ¡Oh! Ok, si no funciona la primera, funciona la segunda. Ok, Moonskill. Moondrake Gaming, eso fue completamente. ¡Uy! Duelo de reversal. Esto siempre, por lo que puedo notar en estas situaciones, lo que está teniendo mucho la entrada de Migi, sobre cómo se conocen tan bien. Los dos se respetan a cierto grado. Mucho. En un punto en el que la entrada es bien complicada. Uy. Sí, es que es muy difícil acercarse con Shiki. A los tres especiales. Ok, hit, buena opción. Estoy haciendo bastante precavido con el approach que está haciendo Migi. Ok. Llave. Reset de la presión. Pensó que se le iba a acabar el shield.
Sin embargo, le terminó pegando igualmente. Ok, a la esquina. Imbloqueable, que recordemos que ahora lo buquearon. Sin embargo, Swart vio muy bien que eso, que el inicio de la presión de Migi no iba a ser safe, así que hizo DP. Uy, eso fue súper risky. La situación en la que se levantó con el escudo es súper negativo. Y es algo con lo cual ahorita lo va a hacer valer a Migi. Le está haciendo el destrozo completo. Excelente bloqueo, con lo que da Moonskill. No hubo castigo, pero pues el daño está ya ahí. Muy bien. No termina de confirmar. Lo termina dropeando. Ten cuidado, situación neutral, empiezan las llaves a caer. Ciel Gaming, aventamos el hit, aventamos todo lo que se puede y continuamos con el fuerte neutral que está teniendo esta Swart. Y con el super termina cortándole la cabeza a Mickey en esta primera pelea, a pesar de que ya tenía el round ganado con ese neutral. No, lo tenía ahí, pero se arriesgó a un confirm difícil. Muchas veces por esto siempre digo que cuando tienes confirms así es keep it simple. Sí, véalo fácil, no hay necesidad. Es el último golpe, ¿para qué vas a hacer algo flashy? Mejor mata. Exacto. No jodes con la comida. Si fuera un confín que requiriera bastante más daño, pues sí, claro, inténtalo. O sea, ¿no? Si necesitas exactamente ese combo para matar, si crees que lo necesitas, adelante. Pero si no lo necesitas, mejor ve por algo fácil. Pero bueno, entonces avanzamos a la siguiente match. Como estamos viendo, igualmente Migi, algo que le pasó es que se puso nervioso después de que Swart se le escapara y intentó acercarse de forma muy riesgosa, y pues terminó como terminó. Ok, muy bien bloqueado, muy buen tequeo. Swart que salta para salirse de la presión de ese negative frame que tenía ahí. Okay, Migi con el buen combito de Shiki, el mismo de siempre, pero la efectividad es lo suficientemente buena. Ok, strike throw por parte de Migi. Ok, Excelente, pues vamos continuando entonces aquí con el fuerte juego notable que seguimos con los clasheos. Empezamos, esto fue el Lumina Moment, mira, ya van tres veces que ha pasado y las tres veces ha sido una interacción totalmente diferente. Es algo que siempre me va a encantar de Lumina, ni tú sabes qué va a pasar muchas veces, ni tú sabes, pero es un juego muy interesante, excelente, utilizando muy bien el último respiro del Moondrive. Buena utilización, buena paciencia que ha estado manteniendo a Migi. Migi sabe bien que no puede entrar como él quisiera directamente porque Swart está controlando, pero la entrada con ese 236B es excelente. Le tiene que invertir todo sin miedo a nada. Invierte al Bitcoin, no lo va a matar. No ha sido suficiente, pero contamos con el Stagger. Excelente. Oh, muy bien, buen 2B, bien puesto, bien claro por parte de Swart. Empezamos con el Strike Throw, empezamos, regresamos a la luna. Activación de Moondrive. Muy bien. Pues ahí fue un hard read de parte de Swart, un hard read. No, por parte de Miguel, querrás decir. No, pero, o sea, es que si quiso adelantar lo que fue Swart a un antiaéreo, quiso hacer un super hard read y lo castigaron por el muy bien Miguel. Le hizo un stagger excelente y aquí se vienen los combos fáciles. Yo creo que ahí no estaba baiteando exactamente eso, sino estaba baiteando cualquier normal, o sea, que le masharan. Porque si te fijas, él presionó un botón y él inmediatamente se fue para atrás diciendo, papito, adelante. Presiona lo que quieras, que no me va a dar. Yo estaba jugando los footsies, como decimos, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Uy, cuidado. Cuidado. Es riesgoso, pero. Okay. Uy, mi queridísimo Skits. Ahorita ya estamos en situación de peligro para ambos jugadores. Los dos están dando una pico bien fuerte, los dos están adentrando fuertemente, sacando las entrañas de toda su agresividad. Eso es a lo que me refería. Migi y Swart se conocen tan bien que nada los sorprende. Tienen que hacer cosas muy fuera de su playstyle, muy fuera de sus strings, para siquiera tener una oportunidad. Ahorita vimos un dominio en el anterior match un poco interesante, el primero, perdón, de parte de Swart, pero ahorita Migi se está viendo como que despertó, sacó su verdadera Nanaya interior. Sí, esta vez le dijo, agarró Swart y no lo dejó ir. Le dijo, puede que no te esté golpeando, pero igualmente voy a estar cerca tuyo. Y eso le beneficia bastante a Shiki, porque al final del día, si él no se puede hacer, alejar después de quedar negativa, pues pierde totalmente la presión. No es un back to neutral, sino el rival ya tiene el neutral ganado. Entonces, ok, empezamos con el combo. OTG. La esquina desde el principio, command grab, ok. Saliéndose la esquina muy bien visto de ahí. ¡Qué bonito! Eso fue muy bonito, lo debemos admitir, fue muy bonito.
Excelente con la interacción, continuamos fuertemente, seguimos con la entrada inminente con lo que podemos ver por parte de Migi, seguimos fuerte con toda la estructura y la presión que tiene puerta por parte de Shiki. Excelente, vamos con el throw, vamos por el próximo mix-up, le rezamos a la luna. Excelente con el teclado del throw, no hay ninguna interacción todavía forzada, pero es para ese turno de parte de Swart. Era el tequeo importante por parte de Migi, pero Swart, mi queridísimo Skid, la acaban de robar el turno. Hey, hit por parte de Migi. Es algo bastante curioso porque Migi no es tanto de utilizar hits. Y pues estamos viendo que ha hecho varios durante la partida. Ok, throw, punishado. Swart no tiene necesidad de acercarse a lo mismo, mejor que se aleje. Oh no. Oh no. Oh no. Parece que esto es. Parece que esto va a ser, mi queridísimo Skid. La navajeamos a la pobre Ciel. La aventamos a la monjita contra la esquina. Y nos llevamos el primer. Seguramente eso fue mi input. Quería presionar otro botón y se equivocó. Nada más. No más pero... seguro. Y se siente bien feo cuando pasa. Sí. Es que la tenía en la manga. O sea, ya era suyo. Estaba en todo su bolsillo. Era de su propiedad. Pero el mis input le hizo perder todo, porque realmente ahí tenía muchísima ventaja, tenía el life lead y su personaje tiene muchísima ventaja a la hora de evitar que el rival se acerque a él. Oh, muy bueno el baiteado del DP, ok, un combo bastante potente, espero yo, ok, 4000, vamos a ver qué tipo de Doki nos va a hacer Migi aquí, ok, muy bien ahí el techo, oh, muy bien reaccionado, ok, y parece que Migi si lleva esto, muy bien ahí. Sí, fue una excelente reacción ahí a lo que estaba haciendo Swart. Activó el Moondrive y en efecto, no se dejó mangonear. No se dejó hacer la mítica de Pep Lumina. Exacto, ¿no? Y eso es lo que podemos notar ahorita. Migi se ha mostrado que he tenido muchísimo mejor el entorno de parte de Lumina. Se ha notado muchísimo más fresco, muchísimo mejor, muchísimo más cómodo al respecto de su personaje. Y ha reaccionado muy bien. Ese clash que tuvo lo reaccionó de una manera excelsa a lo que se veía venir. Entonces ahorita lo hizo de una manera muy buena. Así que vamos a ver ahorita cómo se le va manejando, porque ahorita pues va avanzando muy bien lo que va en la parte del torneo. Esperamos que se mantenga consistente de esta manera, porque ahorita creo que lo que va a hacer es de que va a avanzar para casi top 8 qualifier, ¿no? Está... A ver, déjate. Les encuentro... avanza a tercera ronda, sí. Si gana una más, se vuelve top 8. Okay. Nice, muy bien. Bien, tenemos aquí entonces a Caitlyn. Parece que vamos a tener aquí a nuestros dos muchachones. Mi queridísimo Alexi, una vez más, por favor, dinos quiénes van a ser los que van a jugar aquí en pantallita. En efecto, tenemos a Kaito con la Saber y a Badlock con la Mashu. Vamos a ver cómo les va a los dos. Los dos también han jugado muchos torneos, entienden el juego también muy bien. Vamos a ver cómo les va con los nuevos buffs de estos dos personajes. Vamos a ver quién spamea más dive kick. Tienes razón, eso es lo que me da mucha más risa. Los personajes de Fate son los que son dive kick players. O sea, la mitad de personajes de Fate tienen una dive kick. Dive kick players el game. Muy bien, vamos a ver cómo nos vamos lanzando. Entonces ya nos vamos arrancando, mi queridísimo Skids. Tenemos aquí la bellísima Masho, la bellísima Berenjena en contra de la Saber de Kaito Les. Vamos a ver cómo le va manejando con esa bellísima soundtrack de la parte de la novela. Así que mi queridísimo Skids, por favor, inicia con esta match. Ok, este match yo creo que es bastante even. No hay como una ventaja específica para uno de los dos personajes. A lo mejor puede ser Saber, que tiene un poco más la ventaja cuando ella gana la presión. O sea, si ella está haciendo su bloodstream, tiene un poquito más de ventaja contra Mash, porque Mash no tiene tan buenos botones para tocar. Pero recordemos que Mash igual tiene un DP, a diferencia de Saber. Así que opciones defensivas es un poquito más balanceado a favor de Mash. Pero como estamos viendo, Badlock con un excelente dominio de esta primera partida. Mash es un personaje que si no le has peleado contra, es muy difícil de lidiar contra ella, porque tiene muchos no deathstep. Sus overheads, la dive kick, es complicado de lidiar si no sabes cómo. Pero igual Kaito no se está dejando intimidar y ya empezó con su Saber Gaming. La llegada a la esquina, no termina con Hard Knockdown, sin embargo alcanza el reset con un Fatal Counter. Nuevamente intentando el reset, pero Badlock está un poquito más listo, sin embargo gana la interacción con Shield. Kate dive kick nuevamente por parte de Badlock y un combo que lo deja en esquina. Vamos a ver qué decía hacer Kaito. Kate.
tener no, cuidado. Sí, de que... Uy, esta ya está muerta. ¡Ay, a la verga, overkill! Digo, un poquito innecesario el overkill, ¿no? Porque ya se había muerto, pero bueno, detallito, ¿no? Detallito. Era un poco overkill, pero no pasa nada. Como decimos, matar es matar, hay que firmarlas, así que no pasa nada. Pero seguimos fuertemente, excelente con el escudo. Buena, oh, muy forzada buena, interacción, ¿eh? Muy buena interacción forzada por parte de Batlo. Continuamos con todas las strings. Bien clavado la string directamente en la esquina en contra de Keito. Keito no supo cómo responder a toda la block string. Continuamos con toda la falta que trae el Batu con su bellísima macho. Ya suéltalo, ya se está bajando un chingo de vida. Y ya nos vamos de nuevo una vez más. Ya suéltalo, está muerto mi queridísimo Skids. Oh, ok, no. La termina reando en este último momento. Era un simple hard drive, pero vamos a ver si Keito se termina. Ok. Oh, no termina, no reaccionó, no tenía Moon Drive. Podía reaccionar con Super, pero es más difícil que reaccionar con Moon Drive. No, de hecho, sí puedo reaccionar con Moon Drive. Tenía el 3BC todavía activo, tenía 3 cuartos de la luna, por lo cual sí pudo haber creado una interacción a su favor. Y como los Clash Frames de Saber ahí también bastardas. Es que creo que no le daba la luna suficiente para pelear en Clash Frames. O sea, creo que se le acababa la luna antes de que se le acabara la luna a Badlock. No, sí le alcanzaba, porque no, era es como... un misterio porque es algo difícil de calcular realmente. Claro, sí, eso sí, pero es que los Clash Frames de Saber en el 3BC... Son bastantes. Está luego muy bastardo. Entonces, pero quién sabe cómo hicimos. Sí, no te digo que no, sino que recuerda que por cada Clash Frame se gasta un poquito de luna. Digo que había cansado, pero como decimos, nunca lo vamos a saber. Nos vamos lanzando entonces en el segundo enfrentamiento. Aún así, Badlock logró adaptarse muy bien. Hizo unos resets excelentes y no dejó siquiera jugar lo más mínimo a Keito. Así que ahorita, mi queridísimo Skid, vemos que Keito la tiene que adaptarse mejor. Pero ahorita vemos una entrada muy consistente. Ok, Keito en esquina. Muy bien el baiteo del DP, pero por favor, Keito, no me dejes decirte muy bien el baiteo del DP y después hagas eso. Parece que te escuchó. Ok, muy buena interacción de Moon ahí. Ok, queremos gastar la luna, pero... Esto se vio mi Lumina moment. Definitivamente es un torneo de Time Lumina. Vamos a ver, inicio. Ok, Keito presionando, se fue. ¡Oh! Muy bien ahí, presionando ese botón por parte de Badlock. Va a terminar un combo bastante dañino, eso espero. No, no tanto, pero tiene su Oki. ¡Oh! No alcanza a ver el cross-up. Sin embargo, Badlock que no le saca todo el daño. ¡Uy! Ese fatal counter que va a ser bastante feo para... Bueno, no me sé la ruta. Tanto para decir el daño, pensé que podía sacar más de eso, pero bueno. Sí, puede haber sido un daño mucho más fuerte. Pero ahorita Keito lo quiere mantenerlo tranquilo, parece que la quiere mantener de seguro. Pero ahorita Badlock, que está en una situación un poquito apretada, tiene que holdear muy bien. OTG no termina pegando en el momento que debe ser y es oportunidad de Badlock de sacar toda la salsa que puede con la Mashu. Le va pegando, sí, le va dando copiota. Ahí Badlock estuvo muy pendiente sabiendo que eso ya no era combo real y se salió con techo hacia adelante. Y para Keito, no sé, como que no reaccionó del todo bien, sobre todo el techo hacia adelante, creo que es lo clave, porque eso es como lo más difícil de reaccionar. Buena interacción de Moondrake a favor de Keito y esto va a ser una ronda para Saber. Vamos a ver, 1-1 en el marcador, vamos a ver cómo se termina desarrollando esta match. Pero estoy viendo que a Keito le está costando bastante contra lo que hace Badlock. Vemos que sí, muy bueno. O sea, personalmente yo creo que ahorita este parche que ha tenido con la Mashu le ha beneficiado bastante porque mayormente recuerdo que le daba mucho struggle pelear contra las Sabers y ahorita veo que es un matchup que no parece siquiera tenerle miedo al respecto. Sí, es un poco más facilito. Creo que no sé exactamente si les mejoraron los normals, pero siento que Mash en sí tiene como mejor snowball y mejor momentum. Además que Badlock ha practicado muchísimo con Mash, se sabe bastante setups y sabe cuándo utilizarlos, también los combos los ha practicado bastante. Ok, inicio fuerte para Saber con el mejor jump final del juego, literalmente. Ok, intento de reset, Badlock que decide no desafiar ahí y Keito que lo lleva en la esquina haciéndole bastante daño sin que él haya sufrido daño alguno. Creo que está en una situación bastante difícil. No está intentando deshacerlo para nada. El overhead y creo que esto va a ser todo. No sé si le alcanzará. Ah, no tiene suficientes recursos para ello. Estaba viendo las barras del lado contrario.
Ok, activación de Moondrake. Muy bien, te cheo el throw. Oh, muy bien ahí. Sí, fue muy buena reacción ahí. Te hizo que prácticamente se lleva el perfect ahí. Baglu que tiene un inicio bastante malo en esta tercera ronda. En esta tercera partida. Ok, Baglu desafiando muy bien ahí. Ese fue una decisión un poco triste, pero fue una decisión muy buena y de hecho diría incluso inteligente por parte de Badlu cuando es esa parte del Lightkick que ahorita está teniendo una entrada consistente. Tiene que estar muy seguro de parte del hit, excelente, pero ¡uy! Eso hubiera sido un montón de daño si lo hubiera sido confirmado. Badlu que estaba en una posición ahora, está esperando nomás que se le acabe el hit, bien reaccionado en la reca, overhead, pero plus frente pura diversión. 7 frente pura diversión de favor de parte de la Saber, pero ahorita Badlu tiene recursos. Vamos a ver si lo holdea. Muy bien reaccionado ahí, pero no terminé de confirmar. Eso, esperemos que no sea el gran robo, mi queridísimo Skits. Ok, dive kick para salirse. Dive kick de nuevo. Jumping A y puede ser todo. Sí. Ok. Sorpréndeme, Bandox, por favor. ¿Y esta rosa? ¿Y esta rosa? Ok. No. Confirmó. Okay. Digo, creo que era un poquito innecesario. Creo que es innecesario, pero quise hacerla así, quise asegurarla. La quise hacer de película. Ok, que no intenta desafiar. Situación peligrosa, ahí te lo mantiene juleando, excelente el control que está teniendo, excelente con el drone. Empezamos fuerte con el juego plus premise, por favor. 2-1-4, continuando, excelente la entrada bien puesta por parte de Keito, buena entrada con la reca overhead y continuamos de nuevo con la persona en la esquina. Aún así, Bando que está con toda la emoción que tuvo de ese bellísimo comba que se acaba de clavar de one frame, veamos si puede hacer una mágica todavía. Aún no es una situación de peligro, pero entra inminente el overhead, entra fuertemente toda la presión y continuamos con toda la magia que tiene con la Mashu. Termina dropeando un poco el combo, pero no pasa nada. Aún sigue manteniendo la ventaja en la match. Tiene que mantener la paciencia. Tiene que buscar la manera en la que pueda holdearlo, pero encuentra esta interacción bien por parte de Kato. Aguanta muy bien con ese BC en la interacción de los escudos. Veamos si puede con una oportunidad muchísimo mejor. Excelente con el Jay por parte de Kato. La termina pegando en la esquina y lo firmamos con una Excalibur. Terminando cayendo la pobre Mashu, pero después de una épica pelea que tuvieron Caitlyn en contra de Badlook, hicieron magia ambos con sus servants, hicieron magia con lo que se pudo haber sido con su match. Aún así, Badlook logró, le damos un aplauso por el gran desempeño que tuvo con su Mashu, pero aún así, como decimos, la Saber es la que va avanzando en el torneo. Aún así, Badlook todavía no se nos va, se queda aquí todavía vivito y culeando en el torneo. Aún tiene más magia de match para demostrarnos, así que vamos a ver cómo le va. Todavía mi queridísimo skin. Muy bien, entonces vamos entonces lanzando lo que va a ser los próximos enfrentamientos. Parece que vamos a tener pronto lo que va a ser ahorita a otra persona, lo que va a ser en stream. Aún así, les decimos una vez más, qué buena match nos acaban de venir aquí nuestros muchachos. Parte de lo que va a ser lo que fue el match de Kato les en contra de Badlook. Qué buena match. De hecho, siempre me ha encantado ver. Un gran saludo, por cierto. Te mando un gran saludo a lo que es nuestro queridísimo Badlook, un gran jugador de match, muy querido por la comunidad. Te queríamos mucho, nuestro queridísimo Badlook, así que vamos lanzando. Mi queridísimo Alexi, por favor, dinos quiénes son los próximos en pasar. Vienen entonces Pala con su característica Noel y Atlas con Akiha. Los dos van a ser top 8 qualifiers, entonces quien gane aquí va al top 8 winners. Perfecto. Entonces, pues vámonos entonces lanzando nuestro queridísimo Alexis. Nos vamos aventando. Tenemos a Alchemist of Atlas directamente, nuestro jugador de ACC, el que todo el mundo ya conoce, que todo el mundo ya quiere. Vamos a tenerlo aquí con su bellísima Akiha. Parece que se mantuvo aferrado a su queridísima waifu. Quiso utilizar la Mash, pero dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar con Akiha. Es mi main en ACC. Así que claro, hay que darle siempre ese queridísimo momento, ¿no? Vámonos entonces lanzando en todo lo que va a ser Alchemist of Atlas. Lo tenemos aquí en vivito y en vivo. Lo que vamos a tener después va a ser el que nos había comentado, que era el caballero Pala. Pala ya va a entrar directamente con su característica Noel. Vamos a ver cómo le va con el color de la Noel humilde directamente aquí en nuestras pantallitas. Así que vámonos lanzando nuestro queridísimo Alexis. Vámonos aventando porque ahorita vamos a tener una match también muy ardua.
En efecto, está compleja la cosa para la... Vamos a ver si va a jugar Ushiwa Kamaru. Ok. Bueno, aquí tenemos Ushiwa Kamaru de PAL, por parte de PALA. Los buffs de Ushiwa Kamaru, todos los han visto. El DP, 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 Invincible, 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 Invincible. Vamos a ver cómo le va entonces, porque va a jugar Ushiwa Kamaru al menos en este primer lugar. En este primer juego. Veamos, estoy sorprendido muy bien. Nos dejamos la interacción y continuamos el proyecto en la mejor soundtrack de parte del juego de Type Lumina. Es mi favorita. Vámonos lanzando entonces, muchachos. ¡Oh, a la mierda! Con las interacciones empezamos fuerte con los mix-ups de Ushiwa Kamaru. Excelente la entrada, utilizamos la barrita. Continuamos fuerte con los TPs y parece que ahorita Atas está un poquito confundido de cómo se maneja este personaje porque no ha habido alguien que lo esté utilizando tan bien, mi queridísimo Alexir. Sí, en efecto, antes del parche realmente nadie lo usaba mucho, pero ahora que lo veo y ahora que lo pienso, este personaje es muy bueno contra personajes de setup como Akiha y como Bluff por los teleports inmediatos, parece ser, y pues parece que lo está usando muy bien en ese primer round, saliéndose del aro, o digamos que esquivando el aro en neutral, y otra vez lo esquiva en neutral y gana el primer round con ese EX. No puede ser, hasta así como decimos, está negando el juego completamente directamente para Atlas. No le está dando la más mínima opción para responder. Todos los orbs están siendo castigados, pero aún así Alchemist logra excelente con ese DK bien fancy, haciendo una confirmación bastante buena. Continuamos fuertemente, excelente con el agarre. Vamos a meternos con el setup, lo mantiene holdeando, se mantiene paciente. Vamos a ver qué es lo que intenta hacer todavía, pero aún así Pala está controlando muy bien el local con lo que puede hacer con la parte de la Ushi. La vemos volar, la vemos hacer TPs, la vemos hacer de todo un poco, y aquí nos decimos, ¿qué carajo está pasando, Alexir? Sí, no, realmente está controlando muy bien al personaje, está leyendo muy bien lo que quiere hacer Atlas, y como ahora Atlas vio que le castigaron dos aros en neutral, que pues realmente es una de las cosas que las Akihas más hacen, está asustado, está tratando de entrar, pero será que no sabemos si le va a servir muy bien, pero en este momento le sirve muy bien y consigue el segundo round. Así es, nos quemamos el circuito mágico y nos vamos lanzando entonces con la Ushiwa Kamaru God, como decimos aquí la banda. Vamos aventando fuertemente, excelente la entrada por parte de Pala. Continuamos con toda la Uchitech y intentó meter el reset cochinón, pero Alchemist adelantó muy bien, logró percibir de una manera conclusiva lo que es parte de la situación. Vamos, y si puede hacer algo excelente con Shin Counter, pero le tira directamente lo que es el Arc Drive, intenta buscar el próximo. Yo creo que quería hacer 6 veces ahí nada más. A lo mejor mi sí, pues bueno, entonces. ¿Se nos muere? ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. No, papito. Vamos a ver si logra firmarla. Alchemist of Fatas quiere jugarla tranquilo. Hora del hit safe. Nos mantenemos controlando. Tiene bastante. Si quiere acercar, quiere agarrar la tula directamente a la pobre Ushi. Si quiere acercar, yo lo quiero ver. Quiere ver sus negras intenciones. Pero Pala bien que se las estaba esperando muy bien. No termina confirmando todavía del todo. Pero no, sí nos está mostrando muy bien lo que pase con la Ushi. Sobre todo un personaje que es no muy ortodoxo directamente a la comunidad. Y ahí tenemos Alchemist entrando de una manera súper contundente con ese arito, llevándose a pesar de la ventaja que tenía Pala en este segundo round. Qué buena. No he visto que usara Pala Ushi. No sabía. No sé, lo había visto, pero no sabe hacer Tigerness. No, vieja. Oh, vieja. Y parece que se va a aferrar con ella, ¿eh? Pues sí, a lo mejor quiero utilizar a Ushiwa Kamaru durante este torneo. Aunque sinceramente, no solucionará el problema principal de Ushi en el último parche, que es el rango de casi todo lo que tiene. ¿No tiene buen rango? No, en ninguna cosa. O sea, tanto es así. ¡Ah, mira! Me cayó la boca. Hizo Tiger Knee. Lo que pasa es que... mira, para que te pongas así, la reca de Blob no le puede hacer nada a Ushi. Ni tanto, ni por startup, ni para desafiarle durante. No mames. O sea, ni para punisharle, nada. Entonces no es un buen macho para Ushi y Blob. Es bueno cuando tienes al Blob bloqueando. Ah, ok. Ah, bueno. Dang. No es...
Y fíjate que no hay muchas cosas de la mona que no entiendo. O sea, la veo volar y hacer putazos y la madre, pero se ve que... Oh, muy bien, imbrochable. Pues en realidad no tiene mucho misterio, creo que es bastante normalita. Oh, muy bien bloqueado ahí. No, palita, ya está ascendiendo a tus frames. Vemos que ahorita Atlas. Qué buen castigo, excelente. Bien utilizado, muy buena, bien utilizada la decisión por parte de Alchemist. Mantamos a la esquina una vez más. Empezamos, regresamos a Luna, pero. Muy bien, eso es tu ahí. Perra. Vamos a ver. Esa Moonskill, la única manera de castigarla es con BC o como parece serlo. Shield BC, sí, es la única forma de castigar Shield BC. Y tienes que timearlo, si lo tiras enseguida no va a pegar. Oh, muy bien. La clásica. Le sirvió. La clásica, como siempre decimos, el Wake Up Star Drive, clásico. Nunca falla bien, decimos. Muy bien, entonces nos vamos lanzando, muchachos, en lo que va a ser este tercer enfrentamiento. Vemos que le está creando lo que es pala con su bellísima Uchi, le está creando un dolor de cabeza de parte de Alchemist of Atlas. Se ve que el macho lo tiene así como de, what the heck, qué verga tengo que hacer. Entonces, vamos a ver si se termina adaptando una vez más en este tercer enfrentamiento o termina cayendo ante las manos de la bellísima Uchi Wakamaru. Así que vamos a ver qué sorpresa nos trae nuestro queridísimo. ¿Qué? Pala se sabe muy bien los combos, está sacando bastante daño de lo que hace. Sin embargo, no lo está haciendo tan fructíferos los... Ok, eso fue un taller de fallido. Lo sé porque a mí también me pasa. Bueno, lo que estaba diciendo es que no le está sacando tanto provecho a lo que son los mix-ups de Uchi Wakamaru. Atlas está bloqueando muy bien los mix-ups, entonces no está siguiendo también las snowballs. Sin embargo, su buen control del neutral con el personaje es lo que le está llevando a la victoria ahora mismo. Así que si Atlas se acostumbra mejor al neutral que está teniendo Pala, creo que lo va a tener mucho más complicado Pala para ganar ahí. Uy, qué buen aro, excelente, parando bien el carro directamente la Uchi Wakamaru, la aventamos el super, vamos a ver cuál es el próximo mix. ¡Oh! Hit contra hit, una decisión bastante inteligente por parte de Pala, vamos a ver si termina confirmando, no termina haciendo mucho, intenta alcanzar directamente con su sablazo, pero no termina forzando ninguna interacción, se mantiene acercado lo mejor que se puede, feitarlo directamente en la cara de la pobre Uchi, vamos a ver qué es lo que puede hacer, excelente con el control, vámonos fuertemente, vamos lanzando, regresamos a la luna juntos, le metemos un cuchillazo a la quija y caemos a favor en esta primera. No es lo que hicimos, Kiss. Sí, Pala está teniendo muy buen control del neutral. O sea, es más que todo porque si te fijas, Atlas, como ya dije, está bloqueando todo. Sin embargo, Pala tiene tanto control del neutral que a Atlas se le dificulta mucho el hacerle cualquier cosa. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que Uchi, como no tiene buena barre, también se le dificulta subir mucho de la presión de Akiha. Se ve que sí es complicado. Sí, es bastante complicado porque si ella hace un aro que no sea super o moonskill, o sea, la versión A o la versión B, él no puede mashear. O sea, sus opciones están mucho más limitadas a otros personajes. No es como, hago un 2C y le pego y le hago hard knockdown a cualquier cosa que me quiera hacer. Y ya simplemente es risky de si me quiere hacer ara o me quiere hacer otra cosa. Que hay muy bien ahí Pala saliéndose de la presión. ¡Oh! ¡Eso comió! ¡Uy! ¡Qué buena confirmación! ¿Se murió? Sí, se murió. Esa confirmación fue buenísima. Fue buenísima. Uchi tal vez traje mucho por ello, pero tiene muy buen daño. Yo he visto que el daño sí ha estado como consistente, pero yo creo que hay otros personajes que hacen daño de cagado de risa, ¿sabes? Sí, es que... Como tal, Uchi, el problema suyo no son los inputs ni nada de eso, sino el poco tiempo que tienes para hacerlo. O sea, cada golpe tiene un hitstone miserable. Entonces, no es como los de Ark que, no sé, puedes buferear todo. Tienes un chingo de tiempo, pero si quieres hacer algo específico, simplemente lo tienes que buferear. No, Uchi es cualquier cosa que quieras hacer, no importa lo fácil que sea, es difícil porque no tienes casi hitstone. Ah, ok, entonces tiene que ser todo es que sí en de los timings. Problemas. Sí, es que tienes que tener muy bien el timeado las cosas. Obvio, puedes ir por cosas relativamente fáciles, pero pierdes muchísimo daño. Ah,
Muy bien, muy bien. Entonces, pues vámonos entonces lanzando lo que va a ser la próxima, porque se está poniendo, vaya, bastante arduo. No me esperaba que Pala sacara este pick, o sea, es algo que me quedó bastante sorprendido. Pero pues vamos a aventar cómo se le va a aventar todavía en el torneo. No sé si vaya a jugarlo así con la Wishy todo el rato o va a usar a la Noel. Aún así, como decimos, pues tiene los dos picks a su manera, así que pues no pierda absolutamente nada. Así que vamos a ver ahorita cómo lo va manejando. Mientras, vamos a ver nuestro queridísimo Skits. Como decimos, igual en favor a nuestro queridísimo Alexis, que está aquí en nuestro Stream Master. ¿Quiénes van a ser los próximos? Ya los estamos viendo, pero por favor, danos luz, honores. ¿Quiénes son los que van a participar? En efecto, tenemos a Mega contra Dragmae. Dragmae, no me acuerdo si fue que ganó el último torneo que tuvimos. Pero sí llegó muy alto, siempre está en top 3, siempre lo vemos en muy alto nivel. Y con los buffs que le dieron a Kuhaku, no me sorprendería que ganara el torneo de hoy. Oigan, pero échenle agua a ese blob ahí llamado Lagna, que ese no va ahí, sáquenlo. No va después, ¿eh? Un bañito mejor. No puede quedarse ahí. Dile, sáquenlo de ahí. Así no, niño, esta no es tu casa. Y Dragmae parece ser que está jugando Blob. Todos están sacando personajes interesantes, sorpresas, vamos a ver si... Ah, no, va a cambiarse. Y de que no hay motivo por el cual no cambie, porque la Kohakuita sí recibió una manita de gato bien bonita, ¿eh? Sí, creo que, o sea, el principal problema de Kohaku era... O sea, uno de los principales problemas de Kohaku era el poquito daño que hacía y cómo necesitaba super para... O sea, barra para ello. Ahora... Voltea la barra que va a utilizar durante el combo y uff, el daño que tiene es brutal. Baja como 4K con los molotovs, ¿no? Casi. Sí, baja muchísimo. Dang. Eso significa que estamos teniendo a dos simios dentro de la jaula. Yo creo que Kohaku tiene que pensar un poquito más. ¿Estás insinuando que no pensamos los Cyber Players? Vamos a ver cuántos defis hay en esta partida y hablamos. Primera. No, Omega, no ayudas. Bueno, excelente la entrada, muy buena, bien clavada por parte de lo que es por parte de Mega. Matías, el stagger, excelente, buenísimo el stagger y el buen frame drop que está teniendo. Ahorita la que más está en una situación un poquito difícil, vamos a ver si logra descifrar cómo salir de la presión consistente. Buenísimo el hit, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro queridísimo, bellísima Kuhaku main. Vámonos aventando fuertemente, aguantamos con el escudo como los campeones, lo holdea como puede, pero aún así el juego de strike throw que está metiendo por parte de Mega está funcionando, pero Drakemai logró encontrar su manera, muy buena opción defensiva. Continuamos con todo el stream. Molotov haciendo la magia, pero ese JC, mi queridísimo Skid, está haciendo destrozos y sin más gasta la barra, esto se nos va con un Excalibur. Sí. Algo que tiene muy bien Dragmae, que no se alcanza a ver en esta partida, es que sabe muy bien cómo lidiar con las faltas de respeto. Si alguien intenta, no sé, hacerle un DP, machearle, hacerle todo, hacerle shield, muskis, lo que quieras, lo sabe baitear. O sea, casi siempre sale mal. Y también sabe muy bien cómo salirse de las presiones del rival. O sea, tiene muy bien la conciencia de cómo es su Oki. ¿Y qué le pueden hacer? Y lidia muy bien con ello. Es cierto. Eso gran parte es cierto, por lo cual ahorita pues estamos viendo que la gente tiene una bastante complicada ahorita para el respecto por parte de... Claro, de la parte de Mega ahorita al respecto. Mega está intentando buscar una manera para poder sorprender, digamos, intentar resetearle, pero aún así logró hacerlo muy bien. Muy buenos delays que está metiendo por parte de Mega para romper en toda la defensa, en lo que es por parte de Drakemai. No termina bloqueando después de ese, pero no termina dropeando. Intenta meter el R2E, termina dropeando el combo lastimosamente. Mega se nota un poquito nervioso, pero ahora es turno de Drakemai para robarle. Vamos a ver si le hace la ratera. Agarre lo que es ratero, porque parece que le quiere robar el round, le quiere robar la victoria. Tiene que holdear con el escudo como los campeones, se estrella contra el arbolito con el BC y termina siendo robado en la cara por parte de Dragmae. Ahí lo mejor hubiera sido ser paciente, porque cualquiera de las opciones de shield salían mal para Mega. Como Dragmae ya tenía su shield afuera, si hacía shield B, La planta le pegaba primero. Si hacía shield A, pues ya estaba cubierto por el shield de Dragmae. Y si hacía shield BC, también estaba cubierto por el shield de Dragmae. Entonces ahí lo mejor hubiera sido ser un poco paciente, que la planta se acabara y que Dragmae landeara, y ahí ya haces lo que tú quieras.
Es cierto, es cierto. Eso hubiera sido una opción muchísimo más consistente. Y por lo cual ahorita vemos que... ¡Oh, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, auch, auch! ¡Auch, auch, auch! Eso dolió. Eso dolió. Ese fue muy, muy buen bait ahí. Se la rifó, se la rifó. Está estupidísima esa forma de baitear de Kohaku. Sí, está estúpida, pero... Nadie le quita el mérito de que lo hizo muy bien ahí. No, estuvo muy bueno, estuvo bastante bueno. Entonces, no tengo palabras, fue un bait excelente, no hay otra manera de escribirlo, fue un bait increíble. Y es algo que, como tú decías, y de hecho me parece muy bien acertado por parte de que lo comentaste, Skits, esta es su esencia de Drakmae con su personaje. Él sabe qué hacer, él sabe cómo, incluso guía con el personaje, él sabe hacer todo lo que tiene, la maestría y el amor que le tiene es increíble. Entonces, todo el arsenal lo sabe utilizar muy bien. Sí, es que sabe muy bien lidiar contra las personas que le quieren faltar el respeto. Pero ¿sabes qué? Creo que es incluso peor cuando no le quieres faltar el respeto, porque, Dios mío, lo que hace Drakmae cuando le estás respetando no es de Dios. Ah, sí. Es cierto, es cierto. Él, sin dice, él, es que la manera en la que él quiere buscar es que te desesperes. De cualquier manera. El juego principal que tiene con Kohaku es que una vez que tú estés fuera de tu zona de comodidad, él puede hacer el juego como él quiere. De igual manera, la que no espera que le bloquees tanto, de igual manera que no espere que lo presiones tanto, que le dejes tanta facilidad. No deja facilidades y es algo que lo hace bastante fuerte como jugador. Y es algo que Ethan Mega le está teniendo un poco de struggle, aguantando muy bien con los campeones. Esas interacciones de escudo que las tiene bien practicadas, holdeándolo como los campeones. Y sobre todo el movimiento que está teniendo contra la Saber, se nota la maestría del macho, mi querísimo Squid. Sí, está haciéndolo muy bien. Drakmae está teniendo mucho cuidado en lo que está haciendo Mega en neutral. Y como acabamos de ver, lo punició de forma excelente. Está, sabe muy bien cuáles son las opciones que tiene que hacer para lidiar contra Saber. Ok, Moondrive. Presión de Drakmae. Mega que intentó saltar y Drakmae le termina agarrando durante el salto. Mega que intentó hacer un masheo. Pero sin embargo, Drakmae hizo muy bien sus frame traps. Oh, ambos intentaron hacer airdrop como inicio de ronda. Mira que está teniendo ventaja a partir de... En este momento, Drakmae, que pensó que iba a venir el overhead y se terminó cubriendo de parado, y el Mega simplemente llegó con su low. ¿Qué? Oh, esto va a ser bastante doloroso. ¡No, Mega! ¡No, Mega! Se está poniendo nervioso a mi panita. Holdeando como los campeones. Muy bien ahí. No, Omega, tienes que tener más cuidado. Este es lo que me refería, Skit. Este control que está teniendo de Drakmae, esas interacciones que fuerza, todo eso lo hace, vaya, muy difícil para cualquier jugador que quiera descifrar un poquito de Beca. A ver, ¿qué estás haciendo? Y ahorita incluso está, vemos viendo a Mega que está dropeando, que está teniendo muchos errores al respecto. Oh, y le castiga increíble el dive kick y parece que esto es el final. ¡Lo va a matar! ¡Se lo mata! ¡Se lo mata! ¡Se lo mató! Ese anterior fue brutal. Ese anterior fue muy bueno. Ese anterior fue increíble. Ese madrazo que terminó bajando de los cielos a la Saber fue increíble. Fue un... increíble, no puedo repetirlo de otra manera. Sí, es buenísimo. Excelente. Y me pareció muy buena demostración. Gracias a Drakmae por estar aquí demostrando, claro, lo busted que quedó la parte de las herramientas de Kohaku. Vemos a Mega que pues, sí le costó bastante trabajito al respecto. Así que pues vamos a ver cómo se le maneja. Acuérdense que todavía no se nos va a terminar el torneo. Aún tiene bastante por delante. Pero vamos a ver cómo lo va manejando todavía. Y ahora sí, se viene, lo que había sido, ¿no?, el campeón de nuestro anterior torneo y gran parte de los torneos que ha sido de Type Lumina. Tenemos lo que vemos aparte de Lagna Yakule con lo que va a hacer con su Blob en contra de Caitlyn, y vamos a ver cómo se maneja este matchup Saber contra Blob. No he visto muy bien cómo ha sido a partir del parche, así que vamos a ver qué sorpresa nos puede tener ambos muchachos. A ver, Blob en su mayoría, su mejor cambio es el 6C. Que ahora, o sea, el overhead. Que ahora tiene Clash Frames. Oh, bien. Claro, no lo necesitaba, pero ahora lo tiene. Está bien, ¿no? No está bien. Es que de por sí no le podías mashear porque el Blob te saca de su rango. O sea, él tiene mucho más rango efectivo que todos los personajes. Solo con sus normals, porque
O sea, no solo son grandes, sino que son absolutamente diferentes. Así que tú, aunque veas la oportunidad, casi nunca querrás desafiar la Blob. Es lo que podemos notar, pero aún así vemos a Keito que se está desenvolviendo muy bien. Vamos a ver si lo logra confirmar. Quiere meter lo que es el otro super, le tiene que invertir, le intenta meter el otro super, le metemos el otro super directamente, bien optimizado, sacando hasta la última pizca de daño para ser muy consistente ese primer round. Así que vámonos lanzando entonces, bien, excelente, muy buen antiaéreo con la reca. Vámonos lanzando fuertemente con el daño fuertísimo de Blob. Aquí vemos a Lagna notándose un poquito más confiado al respecto, teniendo al Blob de hielo. Continuamos, ahora es turno de Blob. Tienes que respetar, papito, porque ahora es turno de el vampiro. O sea, cómo lo va manejando, excelente con la defensa que está manejando Keito, pero intenta dar el botonazo en una situación que no debería, y una cierre no sé si cambiaron, pero siento que es más fácil bloquearle el overhead low a Blob. No sé, y como que se buffería mejor la defensa. Porque antes, cuando te pegaba el regal low, era muy normal que no lo bloquearas. Simplemente por, no sé, el buffer del juego simplemente no... Aunque si lo hicieras bien, no salía el imbloqueable de online. Pues yo imagino que había sido por problema más por parte del netcode. Sí, yo supongo que era por eso. Porque a veces pues por conexión no salen tus inputs en el timing que es. Y a pesar de que tal vez lo bloqueaste por un frame, como tienes delay y cosas así de por medio, pues ese frame se perdió cuando ya te golpearon, ¿no? Entonces, yo siento que ahora es como un poquito más fácil, ¿no? Y vamos a ver ahorita cómo le va a hacer al respecto por parte de Keito para poder dar la vuelta a la tortilla. ¡Uy! Lumina Gaming indeed. Esa estuvo... Es divertida. No voy a mentir eso. Esa última interacción de escudos fueron bastante buena. Fue curioso ver cómo todo eso al respecto se estaba manejando. Lumina Gaming. Sí, lo sé, muchachos. Como siempre vamos a decir, como siempre lo voy a repetir. Lumina Gaming. Así es el juego. ¿Para qué nos quejamos? ¿Para qué nos emputamos? Así funciona. Y es algo que, pues claro, es algo que nos tenemos que acostumbrar. Mientras, pues vamos viendo que Keito se ha estado manejando muy bien, a pesar de que había iniciado de una manera súper consistente por parte de Keito. Lagna se logró adaptar de una manera súper buena, y ahorita vamos a ver cómo le pasa al respecto en este siguiente match. Así que mi queridísimo Skid, lánzate, porque ahora se nos viene todavía aún más de Saber en contra. Ok, Lagna, que tiene buen control desde el principio de esta segunda partida. Keito, que va a tener bastante difícil porque Saber no tiene las suficientes herramientas para intentar lidiar contra Blob. Simplemente Blob hace lo que se le da la gana y Saber tiene que lidiar con ello. Muy bien ahí por parte de Keito, ese Clash Sprint le benefició un montón porque se salió justo del rango del Rekka y no le terminó golpeando ninguno de los golpes y lo pudo punizar por ello. Okay, Blob también lo tiene muy difícil para salirse de la presión de Saber. No tanto por el rango, él sí tiene muy buen rango para salirse de la presión. Sin embargo, sus golpes son tan lentos en startup que se le hace difícil mashear cualquiera de ellos sin que le salga un counter. Muy a favor de Keito de esta primera ronda. Pero le estamos viendo Lagna de hielo, como lo llamamos ya acá. Es algo difícil de lidiar. Completamente. Lagna que no quiere respetar para nada y mashea en la primera opción que se le dé. Y de una esquina para otra. ¿Okay? Muy bien ahí por parte de Keito, baiteando ese kill. No termina de confirmar y esto va a ser muchísimo daño. No hizo Ardred porque no le dio el tiempo de la barra. Calibur y termina pegando la última puntilla 1-1. Keito les en contra de Lagna. Vemos que está haciendo un desempeño increíble con parte de su save de parte de Keito. Así que vamos a ver cómo lo continúa con las opciones. Veamos si lo puede manejar un poquito más al respecto, porque ambos se están rifando de una manera increíble. Así que vamos, mi queridísimo Skits. Esto no se acaba hasta que se acaba. Vamos a ver quién va a ser el próximo victorioso, quien avanza en los Top 8 Qualifiers, porque los dos se están dando muy, muy rudo. Sinceramente no sé quién es el mal aquí, porque si gana Saber no podemos decir que ganó el bien, y si gana Blob
Tampoco. No, nunca va a haber nunca va a ser un buen final, mi querido. Si me esquita, así funciona la vida. Nunca tendremos un final feliz. Sí, ese es en este caso, pero ok. Keto que está haciendo, muy bien interacción de Shield ahí al principio. Overhead por parte de Lagnex, Aiton no se cubre. Ok, esto no va a hacer tanto daño porque no quiso invertir barra en ello. Muy bien bloqueado el mix-up. Eso no era overhead de verdad, te mintieron. Ok, Lagnex está intentando no utilizar tantas barras. Ok. Nuevamente, ese no era el overhead, papi. Lagnex lo está haciendo muy bien porque como Keito se estaba cubriendo muy bien del overhead en las pasadas, ahora está utilizando otros trucos, pensando de que en vez de que cargar el overhead para que sea overhead, lo deja simplemente que sea un mid y hace un low para que se empiecen a defender de pie pensando que venía el overhead, mientras que en realidad era el low. Y eso hace mucho más tricky la hora de defenderse. Pero eso no se podría hacer si Keito no tuviera la suficiente reacción para reaccionar al overhead. O sea, eso es algo que Lagna se puede permitir hacer porque Keito es un jugador de muy alto nivel. Así fue el overhead. Lagna que está siendo muy dominante. Poquito, sabes que no tiene mal startup y aún así hace eso. El amor, vida de muy burro. Bien ahí. Esta fue una muy buena match al respecto porque los dos se nota que estaban haciendo los trucos bajo la maga que podían, porque estaban haciendo un desastre brutal, brutal a lo que sigue. Sí, eso fue muy, muy dominante por parte de Lagna. Y este tiene un poquito más de mérito simplemente porque no utilizó todos sus proyectiles pendejos. La honestidad ante todo, Muy bien, muy bien. Después de esta match tan buena que acabamos de ver, muchachones, vamos a tener aquí nada más y nada menos. Y se nota que no se quería esperar, Vamos a ver, nuestro queridísimo Alexi, por favor, dinos quién es el próximo que va a jugar, porque lo vemos que ya está bastante impaciente, Sí, está Wiseblood, que ha estado usando antes. Le gustaron mucho los buffs que le dieron en este parche contra la persona que ya habíamos visto, Migi, que le gana a Swart. Y están estas dos personas a clasificar a top 8 para pelear contra el ganador de la última pelea que vamos a tener para... el ganador de la pelea que ya tuvimos, que era Dragmae. Entonces, miren, Migi cambiando de música para inspirarse. ¿Hola? Se nota que viene con todo. Bueno, saliendo un poquito de tema, hablando de lo de Wise estando antes de la sala, aquí hay un nombre para ese tipo de personas, se le dice Arrayuo. Que son como personas que se emocionan mucho por algo. Entonces, es como que lo hacen lo más rápido posible. O sea, si tienes que ir a un lugar para hacer X cosa, pues llegan lo más pronto posible. O sea, que Raiza es una rayo. ¿Este es un modismo colombiano? Sí, pero más específico de mi región. Ok, eso no sabía. Tenemos aquí conociendo nuevas lenguas. Excelente, con la entrada vemos ahorita a Migi completamente espiado, como acaba de decir nuestro queridísimo Skits. Lo vemos que se está manteniendo constante ese motivo, pero muy buena entrada por parte de Wiseblood. Excelente con ese Earth Hit, consiguiendo el counter. Nos aventamos y vamos a ver cuál es el próximo mixup que puede sacar, pero Migi logra robarle de una manera consistente. Y ahorita, mi querido Skits, parece que Migi es otra persona. Sí, está. No terminé de baitear el DP ahí, muy bien por parte de Wise, consiguiendo la ventaja. ¡Wise, qué no puede ser, Wise! Uf, esto va a ser bastante doloroso, Wise, que va a quedar pendiente de un hilo su vida. Vamos a ver si Migi la termina de firmar. ¡Oh, no se detiene del nombre! Sin embargo, el macheo riquísimo por parte de Wise. Viene ahí, ok. Me imagino que va a ser un safe hit, efectivamente. Eso fue Wise falta de fe. Sí, eso fue bastante fe, ok. Uy, ¿será? Estaba volteando muy bien la arepa, pero no le terminó de salir, ¿ok? Uy, ¡no! ¡No mames! ¡No! Migi se desesperó completamente y le estaba regresando el escudo como en un principio se le había hecho Wiseblood. Y ahorita la tiene bastante compleja. Vamos a ver si la logra descifrar un poquito mejor. Excelente la defensa, se mantiene peleando como los campeones. Se mantiene aferrado, se mantiene haciendo todo lo que se puede.
Bueno, así vemos que es difícil, difícil, como siempre hemos dicho, escapar de las garras de este personaje le ha costado bastante, por lo cual excelente la entrada. Nivel 1, vamos a conseguir el knockdown, vamos a ver cuál es el próximo mix. Excelente, con el escudo bien clavado por parte de Miggy, y aquí traemos los Chiqui Combos, mi querido Skip. Oh, muy bien ahí, Ivy. Yo pienso que Waze se levantó pensando que iban a cargar eso para el imbloqueable, porque yo siento que todos nos paramos para ese imbloqueable pensando que es overhead. Oh, muy bien el macheo por parte de Waze ahí. Le va a voltear muy bien la situación. Oh, Waze, no puede ser. ¿Sabes qué, Waze? Mejor ya no digo nada para que no dropees. Oh, esto va a ser bastante malo. Va a terminar con Arde. Y con el install perfecto para el siguiente round. Es algo que va a tener muchísima precaución ahorita Wesa de estar entrando a la hora de estar peleando en contra de Miggy, porque ya que tiene el install, tiene que tener muchísimo cuidado a las interacciones. Oh, y más porque ahorita Miggy lo está haciendo valer muy bien, me quedé aquí. Sí, Miggy lo está haciendo muy bien en sus interacciones. Ok. No era punish, sin embargo, Wes no se te alcanzó a cubrir de eso. Tal vez quería hacer un saltito o un backdash o algo así. Ok, es DP para hacer Oki. O overhead. Oh, no, Wise. Muy bien por parte de Miggy. Esta es la primera, ¿no? Sí, la primera, así es. Dios mío, fue tan emocionante que se sintió como un año para mí ese match. Completamente, completamente. Y vemos, de hecho, ahorita lo que están haciendo muy bien al respecto de ambos muchachones, aquí se están rifando, como dicen, a capa y espada lo que está haciendo. Pero vemos ahorita que Wise está aplicando literal la Dante's gameplay, completamente. O sea, está intentando meter lo que es parte de los Arc Drapes directamente en mid y todo al respecto, que lo cual tiene que calmarse un poco porque le está costando muchos punishes al respecto en contra de Miggy. De igual manera, algunos escudos que se aventaron sin ningún motivo aparente, así que sí tiene que estar un poquito más a la deriva, más tranquilo al respecto, porque eso le puede costar bastante. Sí, están tomando decisiones bastante riesgosas. Hasta el momento, unas cuantas le ha salido bien, pero Ya han varios que le ha costado toda la match a cada uno. O sea, tanto a mí como a Wise le han tenido un error muy, muy fácil de evitar, que le ha costado toda la match. Ok. Wise va estando Bluna para no perder la Bloodstain y termina golpeando. Oh, no. No. Oh, no. No. Oh, no. No mames. No. I blame you, Kamone. No podía ser un torneo. No es un buen torneo de Melty si no pasa algo así. Y es que ellos sí. Ah, no, no siguen jugando. Ah, pero no siguen. Lo sacó a la verga. Qué buen juego, la puta madre. Qué buen juego, la puta madre. Bueno, continuamos, supongo. Rayos. 1-0 favor Miggy. De igual manera iba iniciando la match, así que creo que no hay tanto problema. Si hubiera sido casi al final, si yo también me hubiera emputado. Entonces, por fortuna no fue tan adelante al respecto de la match, así que yo creo que ya estamos safe. Vámonos entonces aventando, mi querísimo Skits, entonces a este segundo enfrentamiento una vez más. Ok, es que empieza muy fuerte. Miggy que intentó mashear ahí, sin embargo Wise utilizó una mejor opción. Ok, un combo de Dantes enterito, vamos a ver. Left right activa Luna para saber a dónde es que va. Ok, un espacazo. Se teletransportaron ambos jugadores. Oh, activación de Moondrive. Muy bien ahí, no quiso hacer un Chill BC para siga sacar un poquito menos de daño, sí, pero consume menos recursos. Sin embargo, igual se le agotó la Luna al final del día, así que pienso que hubiera sido mejor. Oh, el Option Select de 2A, 2AD. Bien por parte de Waze. Y esta va a ser partida para Waze, si no estoy mal. Oh, no le alcanza el daño. Creo que es más que todo que no quiso terminar el combo. Ok, Miggy intentando remontar. No tiene barra para hacer ningún tipo de heal y recuperar vida. Waze, ¿qué hace? Bueno, nadie vio ese backdash en la esquina, ¿bien? Dejámoslo como que no pasó. Ya funcionó, ¿no? No le funcionó. Mashó después. Y Miggy no hizo bien su presión. No, vieja. Bueno, si entro, como decimos, no pasa nada. La opción funciona.
muy bien, la transformación excelente con los combos que está teniendo ahorita Weiss en la esquina. Mantiene muy bien el control directamente sobre Migi y está aventando lo que se puede, que trae con toda la salsa de Dantes. Vamos a ver el próximo mix. Uy, bien escapado de la esquina, bien forma utilizando lo que es el Moondrive. Sacó la movilidad del personaje, buena decisión por parte de Migi. Vamos a ver cómo lo maneja todavía. Aventamos el combo aire, nos aventamos con todo lo que trae y ese reset, cochinón. Haciendo un daño bestial, mi queridísimo Skip. Sí, fue ahí muy, muy dominante por parte de Migi. Después de esa interacción en la que Wes intentó hacer un air dash y Migi activó el Moondrive, le costó toda la partida a Wes. Ok, la presión de Wes. Intentó hacer el low, sin embargo, lo hizo muy tarde. Esa continuación de Rekka, así que no agarró el salto de Migi. Ok, el combo de Shiki desde el primer parche. Pero el mismo combo de siempre, pero igual de efectivo que siempre. Ok, buena presión por parte de Migi. Pues que toca un botón no tan bueno porque no le terminó llevando. Si bien hizo bloquear a Migi por un momento, no lo llevaba nada más. Y nuevamente Migi que consigue bastante daño. Wise que nuevamente utiliza este botón. Oh, command grab. Será. Igual que se está recuperando un poco. Activación de Moondrive, pero muy bien ahí visto por parte de Wise, pensando que iba a ser un throw. Termina siendo 2A, combo que no que es falso porque Migi no, decidió no techear. Ok. Oh no. Bastante riesgoso por parte de Wise, sin embargo le terminó saliendo bastante bien. Y esta parece que va a ser todo a favor de Wise. Oh, termina rompeando. No. Esto puede ser peligro para los ambos jugadores. Mateo, quiso intentar brincar, quizá. Saltó y hizo un agarre. Hijo de su madre, iba a ser muy buena opción, pero ahorita, como decimos, ay, iba tan bien por parte de mí y parece que lo que pasó en ese reinicio de Mara, que no lo culparía. Lo que pasó en ese reinicio de segundo enfrentamiento me pareció, supongo, algo que lo bajó bastante de su pasión. Le cortó la inspiración completamente. Y ahí está, al final, quien va a avanzar directamente a la top 8 va a ser Wise Blood. Pero me decía, no, va 1-1, ¿verdad? No, falta uno. La primera pero. Era a favor de Migi. Cierto. Se me fue el rollo completamente. Es que como me quedé clavado con la match, ya se me olvidó por completo. Y más porque sí me sacó de pedo cuando se reseteó el match. Así me perdí por completo los puntos. Perdónenme, bandita. Pero entonces, eso significa que pues vamos a aventarnos más. Pero yo creo que es un momento más para respecto para Migi para poder adaptarse. Y ya vemos una entrada fuertísima. No se quiere dejar vencer todavía. Y nos vamos fuerte en contra de la esquina, dejando una posición súper cómoda que necesita el Dantes para poder vencerlo todavía aún más fuertísimo con toda la presión. Mantiene el reverse beat, reiniciamos la presión con el mundo y no tiene miedo a gastar sus recursos. Inbloqueable una vez más, el golpe recién bloqueado, continuamos fuerte, otro golpe inbloqueable para que te lo aprendas. Lo mantiene contra las cuerdas, pero Wade machea en el punto que es necesario, mi querido Skip, porque ya es punto de él para atacar. Sí, ahí Wise dijo, bueno, ya no quiero seguir bloqueando, nada de shit ni nada. Toma. Oh, muy bien ahí por parte de mí saltando por encima del golpe de Wise. Y parece que, oh, no puede ser. Ok, muy bien visto por parte de Migi. Oh, muy bien ahí con ese racing jumping. Muy bien, nos vamos viendo aquí que está haciendo de una manera increíble. Excelente el castigo con este 12. Muy bien visto los futsis. Se están viendo aquí notar por parte de Migi. Continuamos fuerte con toda la presión. Se mantiene. ¡Ay! No se esperaba este cross. No para nada por parte de Wise Blood. Intentó botonear, pero ese 5B fue muy bueno por parte de Migi. Se mantiene la presión. Le rezamos a la luna. Regresa el Moondrive. ¡Uy! Esa de peligro, mi querido Skip. ¿No? ¿GG's? No, esto va a ser GG's ya. ¿GG's? Sí, esto va a ser Lili. Oh. Increíble. Notamos muy buena adaptación por parte de Migi. Parece que logró descifrar para completo lo que estaba haciendo Wise. Dice, ya sé que está aquí. Logró anotarlo muy bien en su libretita como Goichi. Y terminó venciendo a Wise Blood aquí en un 2-1 de manera súper contundente. A pesar del pequeño error técnico que acaban de tener aquí nuestros muchachones. Así que vámonos lanzando a lo que va a ser nuestro queridísimo siguiente enfrentamiento. Una asistencia muy bien. Tuvieron un desempeño increíble lo que fue ambos jugadores. Así que vaya, vamos a ver qué es lo que va a ser al respecto. ¡Qué putos huevos! Oye, el hijo de su puta madre. Sí, eso lo escribió cuando Wise
sabiendo que Migi tenía Blood Hit activado, decidió hacerle rayitos. Dos veces seguidas. Ok, ok. ¿Cuál es la match que sigue entonces? Bien, nuestro queridísimo Alexir, lo que va a estar aquí al respecto, que tiene el control. Dinos, por favor, quiénes van a ser los próximos, quiénes van a pasar. Espérate. Empezarían en top, si es... top 8 winners. Tenemos a Lagna contra Pala. Uy. Mira, no lo quise decir, no lo quise decir ahorita, pero iba a decir, vamos a ver cuánto le dura las ganas de jugar Ushiwa Kamaru cuando le pongan a Lagna encima. Vamos a ver, vamos a ver, porque ahorita no creo que quiera usar Ushi. Yo tampoco creo que la quiera utilizar. Y no, la va a utilizar, efectivamente. Tiene muy buenos motivos para no hacerlo. Muy bien, esto como ustedes saben, chicos, los que nos están viendo, que por cierto, muchas gracias por espectar este bellísimo torneo. Como ya saben, esto es un clásico de clásicos, es como en América Chivas. Este es clásico de clásicos en Lumina Pala en contra del Lagna. Así que vamos a ver cómo le va a ambos jugadores, a ver cómo se desempeñan, porque ahorita sí se viene bastante fuerte. Ok, sinceramente no tengo ni idea que le dieron a Noel. Así que cualquier cosa que le digas es mentira. O un buen inicio por parte de Pala. Ok, dos trolls seguidos, no es tanto daño, sin embargo, se van acumulando poquito a poquito. Lagna que bloquea bastante bien, intentó hacer throw ahí, sin embargo, fue a favor de Pala. El reset y otro throw. Uy. Ok, Lagna que no quiso bloquear en ahí. Y esto parece ser todo por esta ronda. Oh, intentó un reset ahí, nuevamente. Si ahí te echaba, le iba a pegar el overhead desde el primer frame posible. Y de hecho eso fue por un poquito, no quise invertir. ¡Oh! Esto fue una parte que también Padla no quiso invertir en Bitcoin, porque pudo haber matado ya. Hasta que entre. Sí, ahí Lagna se arriesgó mucho haciendo un Oki falso, porque Blob en realidad no tiene necesidad de arriesgarse en su propio Oki, o sea, como sus normas son muy disjointed, simplemente hace safe jump y ya está fuera de rango, así que aunque hagan heal, hagan lo que se les pegue en gana, no le va a pegar. Completamente, ahí también vemos, qué buena, bien holdeado, muy buena. Como los campeones, muy bien holdeado ese shield, consiguiendo la oportunidad, termina dropeando lastimosamente, pero aún así la oportunidad parece que se la quiere robar directamente, Pala se mantiene holdeando, el duelo de la mirada de la cobra, vamos a ver cómo se mantiene, y aún así el dueño de los que das parte del Lagna de Hielo está haciendo muy bien, 4K bien recibidos, y ahora es momento de que le vaya a robar el round, porque ya tiene bastante daño a su favor, y le va a invertir hasta Dark Drive, parece que no va a ser necesario, no puede meter lo que es el siguiente super ahí, se mantiene follando, lo mantiene en la esquina de Anuel y le termina reseteando con ese 2 de una manera buenísima por parte de Lagna, y es hora de empatar esta situación, mi querido Skid, un round a un round. Ok, como sabemos, cuando Blob se convierte en hielo se convierte en top tier según los japoneses, pero ok, vale, supo lidiar bastante bien con él dentro de lo que cabe. Ok, Lagna teniendo Blood Hit, esto va a ser bastante interesante, ya no puede utilizar sus proyectiles de forma tan fácilmente, Overhead, sin embargo, decide no desafiar, o para que termine rofeando el combo, intenta hacer Shield, nuevamente Shield. Shield, obvio, la verga, mirada. Sin miedo a nada, sin miedo a absolutamente nada. Vamos, que está en una situación todavía bastante difícil. La entrada del Lagna es consistente, buenísimo el control que está teniendo. Le aventamos todo lo que se puede, le metemos a la David, lo matamos a la pobre Noelcita, la mandamos al Fortnite de un madrazo y tenemos este primer punto a favor del Lagna, que como decimos, a pesar de lo consistente que había iniciado Pala, en un momento se volvió loco, empezó a brincar y a aventar lo que fueron los escudos de una manera, digo, bueno, ¿por qué no? Pero aún así, como decimos, son situaciones que pasan en un torneo. La decisión que estaba teniendo lo estaba haciendo al respecto. Así que vámonos a ver cómo le va a Pala ahorita al respecto en cuanto al Lagna. Porque ya, como le decimos, esto es un clásico de clásicos. Esto siempre pasando en LAN. Así que vamos a ver si tiene la capacidad ahorita al respecto de lo que es por parte de Pala para poder adaptarse en todo lo que se puede. O si aún así más se va a estar estrellando contra los golpes de Blob, que le está costando mucho la entrada en el neutral.
Ok, vamos a ver, deciden no empezar todavía, tal vez esté pasando algo con conexión, porque recuerdo que el último torneo hubo Spice. No, sí, están diciendo algo de conexión. Muy bien, okay, muy bien. Están. Lo que quiero ver es al respecto, cómo le va, no sé si vaya a haber un cambio al respecto, porque yo creo que si intento utilizar la Ushi, no le va a ir bien, pero a ver si no es problema. No, es que dice que son spikes. Ok, un saludo a Pingüinix y a Migi, que me lo andan pidiendo en Twitch. Son $5 a mi PayPal, de nada. Ok, pero vamos a ver cómo soluciona esta situación, porque es complicado. Porque, bueno, es también una match bastante importante para lo que es el server, porque ya decimos que es un Real Madrid contra el Barcelona. Así que vamos a ver. ¿Qué hacemos con la match extra? ¿Que se corra o...? Pues yo les dije que si los dos sentían como jugando estaban bien, porque es que se ven es la spikes, pero son raros. No he dropeado ni una frame, entonces estoy seguro que no es el internet, es algo del lado de alguien de allá. Raro, es raro. A ver, dice que quiere probar de nuevo. Sí, creo que ya van a empezar. Vamos a ver cómo les va. Porque ahorita ese punto no se cambia y se deja correr la match. Sí. Muy bien, bien. Pues vamos a ver igual, que hagan la prueba y si se sienten cómodas, que digan. No, pues si siguen jugando, pues se van a sentir como si alguien se detiene, entonces esperamos a ver qué pasa. Porque igual los dos tienen buen internet, es algo del PC de pala, parece ser, pero ahí sí hay mucho. A ver, K2, ilumíname. ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos. Ok. Si le dan admin a K2, por favor. Oh, shield. Muy bien, bueno. No pasa nada, nos regresamos a la match. Parece que no hay ningún problema, nos vamos lanzando aquí directamente con todo el gameplay de Blob. Vámonos lamentando fuertemente, excelente la entrada del Overhead. Pala no sabe cómo responder en lo más mínimo a todo el desmadre que le está metiendo Blob directamente en su cara. Pala se queda pensando un momento y se está estrellando con el 13, que es esta coma. Eso parece una cosa de coma, la verdad, con esta estrellada de 13. La pero verdad. Ya todos los personajes lo pueden. Bueno, los personajes que tienen un 13 decente pueden hacerlo. Que ponen este pues muy interesante. Ahorita vemos que ahorita Pala está intentando entrar de una manera pues nada respecto de neutral en contra del Agna. Excelente la entrada. Con vaso mamalón. Con todo. Uy. Interacción un poco peligrosa al respecto, le regresamos a la luna, nos aventamos con todo, continuamos con todos los combos, haciendo todo el desastre que se pueda al respecto con la bellísima Noel. Nos aventamos con el mix-up. ¿Quieres invertir la barra? Oh, no. Uy, esto va a doler sí, un chorro. Va a doler muchísimo. Y el tremendo pegándolo. ¡No, pala! Vamos a ver que yo creo que supongo que jugaron bien. Sí, pues parece que sí. Entonces, yo vi a alguno que otro spike. Sí, un poquito. A ver, bueno. Otra coma contra mí, será. Era. No, porque tenía que terminar así. No me gusta que pase esas situaciones. Sí, a mí tampoco. Bueno, lastimosamente. ¿Qué se le puede hacer? Mira, en ambientes online es muy común que pase eso. No es culpa de ninguno de los dos.
No, eso quiero aclarar a todos aquí en el stream, por favor, nada de hit ni a jugador, ni a Pala, ni a Lagna. Ellos no tienen la culpa de que, y perdón que lo diga, el netcode tan culero luego de este juego. Entonces, por favor, con todo el cariño, no les tiren nada a nuestros compañeros aquí al respecto de LAN. Son jugadores muy buenos, son honrables, ellos no hacen este tipo de cosas. Son cosas que en juego online siempre va a pasar en cualquier juego, siempre. Pues sí, igual también ya teníamos historial de que pasó en el torneo pasado. Y se veía perfecta, o sea, Lagna mandó un video cómo se veía horrible la conexión. Exacto. Entonces, son cosas que pasan, es algo de que ya, de que apenas empezó a pasar este torneo, sino ya en el pasado pasó. Exactamente, entonces, chicos, pues bueno, si es un poco, cambia un poco el humor de las cosas, entre las cosas de este torneo. Yo entiendo que ustedes todos estamos emocionados de ver esta madre, pero aún así, como decimos, es un juego online, problemas van a haber, lastimosamente, si es más multiplayer siempre va a haber problemas, pero no pasa nada. Vamos a seguir dando para adelante, vamos a seguir con este torneo, vamos a seguir jugando, que espero no pasen más desconexiones de esta manera, por favor. Pero claro, no es culpa de nadie, reitero. Es culpa de que pues el netcode no es muy estable. Son cosas que van a pasar eventualmente. Así que pues vámonos lanzando entonces, muchachones, a lo que va a ser nuestra siguiente match. Última, recuerdo, les vuelvo a repetir, nada de hate a nuestros dos muchachones. Denle que sigan para adelante, que sigan jugando. No es culpa de absolutamente ninguno de ustedes, muchachos. Así una gran match nos acaban de dar eventualmente. Siempre va a ser un honor verlos aquí en stream. Y esperemos que a futuro no pase ese tipo de cosas. Veremos cómo darle solución a posterior para que estas situaciones no ocurran y para que igual ningún jugador se sienta incómodo o injusto al respecto de que pasen estas cosas. Pero bueno, ya por fortuna todo salió muy bien. Ya los dos dijeron handshake GG's, no pasa nada. Así que vámonos aventando entonces, mi queridísimo Skid, al enfrentamiento Drakemai en contra de Miguel. Ok, yo creo que este puede ser un poco más a favor de Kohaku. Porque tiene a... O sea, nosotros tenemos esto en el mismo layout. Literal, es la imagen esta de Kohaku con el cactus diciendo Go, yo no sé cuántos, ve y controla el neutral. Es literal eso. O sea, simplemente Drakemai se lo puede pasar poniendo sus plantas ahí en el neutral. Y Migi lo va a tener bastante difícil para acercarse. Porque cómo se acerca Shiki es muy, muy lineal. Si bien a veces puede ser muy cagapalos porque ser un blockable y todo lo que tú quieras, sigue siendo bastante lineal. O sea, si tú sabes qué es lo que va a hacer, le puedes hacer una contra muy buena y seguramente te vaya a salir bien. Entonces, Drakemai en cierto sentido tiene ventaja en el neutral. Pero igual no porque tenga ventaja significa que vaya a ser a su favor siempre. Aunque está demostrando que en esta primera ronda que le está saliendo bastante bien. Ok, muy buen inicio de ronda con ese IAD de un Pina que es demasiado rápido. Es de los IAD más difícil de reaccionar en este juego. Ok, el 2B por parte de Migi haciendo muy buena avare y haciendo de antiaéreo, como no. No podía faltarle algo a Shiki. Ok, Drakemai que decide hacer hit instantáneo y salirse de la presión. Va a perder bastantes barras por culpa de ese hit tan temprano en la ronda. Ok, Migi con bastante ventaja en este inicio de segunda ronda. O sea, el Drakemai que decide hacer imbloqueable por parte de Migi. Ok, muy buen 3C. Vamos a ver el daño que termina sacando de esto. No termina de confirmar de todo, sin embargo, hace su plan, le da tiempo para conseguir Hard No John y hacer su planta. Nuevamente Drakemai con la planta. Migi que se espera para hacer el hit. Y Drakemai que no lo termina. Muy arriesgado por parte de Drakemai hacer el shit ahí. Sin embargo, termina saliendo bien y nuevamente lleva a Migi a la esquina. Migi que está en una situación muy difícil. Decide pararse con un Drake a hacer throw. Sin embargo, Drakemai está muy listo para esa interacción. Y terminó llevándose esta primera partida de una forma bastante limpia. Si bien Migi se estaba recuperando en esa segunda ronda, Drakemai no lo terminó dejando de hacer lo que quería. Entonces vamos a ver cómo se envuelve la siguiente partida. Siendo el primer punto del marcador a favor de Drakemai. Aquí es. Es como este meme que si tú recuerdas muy bien, o si recuerdan muy bien aquí también a Alexis, ¿recuerdan de ese meme de XRD donde estaba el Kai que tiraba el knockdown JRC su proyectil y Win Neutral for me?
Bueno, algo así está haciendo la plantita por parte de la Kohaku. Sí. La está aventando y diciendo lo que Dios quiera, se persina, la avienta sin miedo a nada y le está ayudando bastante a controlar la situación en contra de Miggy. Pero aún así, Drakemai sabe muy bien en qué momento utilizarla, sabe cuándo calmarse y en cuándo momentos aventarla, porque no lo puede aventando más porque se puede. Tiene que hacerlo con una cierta cabeza. Y aún así vemos una entrada ahorita consistente por parte de Miggy. 4.5, ahí a la madre, ya es lo menos. Termina bajando bastante vida lo que es a la parte de Kohaku de parte de Drakemai. Y otra vez, entrada consistente. Le metemos hasta la que no, le metemos toda la barra y nos sacamos 4.2 directamente al bolsillo. La guardamos directamente y aún así continúa más fuerte contra la consistencia. Vemos a Miggy entrando y entrando como toda loca. Está haciendo todo lo posible para derrotar aquí en la esquina a Drakemai. Y este throw super limpio, primer perfect de este top 8 clavado por Miggy. Que un poco raro la decisión de hacer backdash en esa primera instancia de principio de round. Sin embargo, termina a su favor al final del día, así que no tengo por qué criticársela. Ok, nuevamente neutral, ambos personajes moviéndose de un lado para otro como cucarachas. Nuevamente ahí está la planta, como ya dijimos. Sin embargo, Miggy salió de su rango y esperó a que llegara Drakemai y lo punició de una forma bastante bien, ¿ok? Decide hacer el throw Drakemai con el Moondred. Miggy no desea quitar su propia luna. Ok, oh, eso pega bastante abajo, así que era muy difícil de que Miggy se saliera haciendo dar. Sin embargo, la continuación de eso no salió a favor de Drakemai. Muy buen backdash por parte de Miggy ahí. Y se la devolvió. Si bien Drakemai le hizo una partida muy limpia en la anterior, ahora Miggy le hizo una partida excelente en esta segunda partida, ¿ok? Vamos a la tercera. Vamos a ver cómo se termina desenvolviendo esto. Vamos a ver si es un poco más balanceado en vez de ser muy a favor de uno en específico. Y a ver, y para ver si podemos disfrutar de un espectáculo por un poco más de tiempo, ¿no? Aquí esa situación en la que digo de que está, ¿cómo lo decimos? Se acaba de sacar su trencito por parte de Miggy, porque a pesar de, claro, lo difícil que la tuvo al principio, se adaptó de una manera muy buena, pero Drakemai parece que también ya está despertando y se está dando sus cachetadas para darle en su madre directamente aquí a Miggy. Buena joleada, excelente juego de control, esa fue muy buena escapada, excelente, súper inteligente. Buenísimo el control, lo mandamos a la esquina, la Kohaku, lo matemos, excelente, quitándole el escudo directamente en la cara. Tira el hit directamente por parte de Kohaku, pero aún así parte de Miggy está manteniendo el stagger y se mantiene controlando el neutral como todo un maestro que tiene con parte de Shiki. Lo mandamos a la esquina una vez más, holdeamos con el throw, nos vamos aventando fuertemente, lo continuamos, pero Drakemai intenta meter los staggers de regreso en el throw, fallando un poquito al respecto. ¡No! ¡Uno en la cara por parte de Drakemai! Y en el regreso del Moondred le termina costando en esta, quedándose en casi match point por parte de Miggy. Veamos si Drakemai es capaz de voltear la tortilla, mi queridísimo. Miggy se le hizo muy excelente en la partida anterior. Fue muy bueno los risks que hizo. Pero vamos a ver Drakemai, que ahora empezó su presión. Y como sabemos, es si no sabes, si intentas salirte de ella, te van a castigar. Y si intentas no salirte, también te van a pegar duro. Así que, sin embargo, Miggy se salió de una forma muy espectacular con sus movimientos que avanzan. Ya que Drakemai intentó baitearle o un hit o un DP. Y Miggy, como utilizó un movimiento que avanza, pues no le terminó de golpear los molotovs, que es lo que la principal herramienta que utiliza Drakemai para ello. Y por ello, Drakemai que termina saliéndose con hit. Sin embargo, está en una situación bastante difícil, porque tenía muy poca ventaja en lo que es Life Lead. Sin embargo, ya volteó utilizando todos los recursos que le dio ese hit. Ok, vamos a ver qué es lo que decide hacer ahora Drakemai. Ok, no le termina de baitear el hit, porque hizo muy temprano los molotovs. Sin embargo, activación de Moondrake. ¡Oh, muy bien por parte de Miggy! Y esto no va a matar simplemente porque no tiene los suficientes recursos para hacerlo. Sin embargo, va a estar muy difícil para Drakemai. ¡Uy, okay. Estuvo de peligro! ¡Uy, no! ¿Se murió? Sí, creo que sí. No. No. Se mantiene aferrado, se mantiene holdeado como los campeones, se mantiene. Uy.
intentó picar el botón en el momento que pensó era el perfecto para regresar la string, para una sida que me hizo un fan trap bastante buena, excelente con la invisibility, pegando el escobazo como le pegaba a tu mamá cuando no le decías la tarea, pegándole directamente en la nuca al pobre Shiki. Es decir, completamente honesto, necesario, y le está haciendo el destrozo, el pequeño dropeo, le rezamos a la luna, viene el tequeo por parte de Migi, excelente con la Moonskill, aventando fuertemente, aventando solo para adelante con el Shiki. Vamos a ver si logra conseguir la oportunidad que tanto necesita para poder dar la vuelta a la tortilla, pero Drakema es un hit muy bueno, quiere mantener la dominancia del match, quiere verse que quiere ganar esto descaradamente, quiere hacer todo lo posible, y este setup tan característico, nuestro muchacho de nuestro main Kohaku lo está haciendo valer excelente. Ese golpe con ese JC se está viendo notar muy fuerte, le está costando mucho la entrada por parte de Migi. Migi solo tiene lo que es parte de la Moon, quiere hacia adelante, vamos si puede dar la vuelta con esta oportunidad que está generando, le está dando muchísima oportunidad, vamos y consigue aquí un respiro para poder vencer a Drakemai en esta situación, excelente con el backstep, intenta jugar la safe, intenta baitear muy bien el trago, pero no termina el castigo, pero llega el navajazo, vamos a ver si es suficiente para poder matarlo, continuamos con el combo fuertemente del Shiki, aventamos el DX, aventamos el Uki del trago, vamos a ver si logra hacer la mágica, mi querido Skits, a ver si logra hacerlo, intenta meter el inbloqueable, pero el hit se termina estrellando directamente en su cara, situación de peligro, no termina siendo nada difícil, veamos si Migi puede hacer algo respecto, que hay una situación muy segura, empieza la lluvia de los Moonskis, le termina machado, debe ser el momento, el counter es buenísimo por parte Dios de Migi, y termina como el ultra instinto sacando el poder que tiene con el Shiki, haciendo magia impresionante, mi querido Skits. Dios mío. Se mamó, ¿eh? Sí. Se mamó. Muy buena, fue muy buena, sí. O sea, tanto por parte de Drakemai como de Migi, están tomando muy buenas decisiones en el final y fue muy emocionante lo que iba a pasar después. Era muy difícil para ambos jugadores. Ambos estaban en una situación de que cualquier golpe que le entrara terminaba en una o en una win o en una pérdida total para ellos. Completamente. Sin embargo, Drakemai que se va para loser side y Migi que ya aseguró ¿cuánto? ¿Top 4? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ya está en Winners Final. Uh-huh. Sí, top 3. O sea que no sé si tenga un macherino. Ah, o sea, ya va a cobrar a huevo. Ya va nuestro compita Migi. Debo admitir, igual me quito el sombrero una vez más antes de que corramos a nuestra siguiente match, porque aún tenemos más emoción de Type Lumina, mi querido Skits. Me quito el sombrero ante el desempeño de ambos jugadores, tanto lo que fue Drakemai como Migi. Migi logró sacar el Ultra Instinto, logró sacar muy bien. Se nota que estos dupes del Shiki le han gustado bastante, logró superarse en el nivel de una manera súper buena. Y ahora sí, sin más preámbulos, para no dejar en opaco a nuestros muchachos que también vienen con toda la potencia, también Batlu con su bellísima Mashu y Questblood con su poderosísimo Dante, es el caballero que tenemos aquí al respecto. Vámonos lanzando, mi querido Skits, continuamos con el top 8. Ok, el Bandu que termina llevándose a sí mismo a la esquina, sin embargo no pasa nada porque termina haciendo un truco para devolverlo a su lugar. Wise que esta vez está siendo un poco más paciente, pero justo cuando digo de paciencia empieza a hacer sus opciones defensivas, aunque le salió bien, no termina confirmando del todo y Bandu se la regresa nuevamente. Wise que decide hacer muy bien por parte de Bandu con ese read ahí. Wise que no terminó masheando la opción correcta y terminó beneficiando un montón a Badlock. Ok, Wildlock que hace reset de la presión y Badlock intenta tocar, sin embargo termina agarrando un counter. Vamos a ver Wise haciendo su combo, no va a terminar en el knockdown normal, pero como está en la esquina no importa mucho. Safe jump por parte de Badlock, por parte de Wise. Termina agarrando Badlock en lows, probablemente intentó saltar o algo parecido. Que hay activación de Luna por parte de Backlog, sin embargo Wise no se deja intimidar y sigue como si no fuera nada, y esto parece ser segunda ronda a favor de Wise de una forma muy dominante, llevándose el perfect. Vamos a ver si todavía puede sacar un poco más de magia al respecto por parte de Batlu con su Mashu. Vemos que trae una muy buena tech y trae bastantes confirms que la ha logrado dominar. Vemos el juego aéreo. Empezamos el juego neutral. Un pequeño poke, pero no termina en una situación muy peligrosa. Entramos con el dive kick, la clásica de los personajes de Fate. Nos vamos lanzando. Buenísimo la transformación, llevándolo al último peldaño de sus últimos golpes. Con lo que pasa, el Batlu lo está haciendo muy bien. Está controlando el neutral de una manera súper excelsa. Está haciendo un destrozo
entero a toda la defensa por parte de Wiseblood. Él tiene que despertar, intenta meter lo que es el Moondray, pero el throw que me acaba de meter Badlock es bueno. Ese TK Moon, ese Daki fue bueno, pero esa respuesta de Wise fue increíble, Skid. Sí, ese jumping, ese muscle jumping fue muy excelente por parte de Wise. Esto va a ser bastante malo. Ok. Eso no pega, sin embargo no. Buen DP por parte de Batu. Pero creo que no termina matando. Aunque hubiera gastado Art Drive. Una opción muy riesgosa saltando hacia adelante con el shield. Sin embargo, no terminan de castigarlo por ello. Batu que está en una situación bastante difícil, igual que Wise, porque ambos no tienen prácticamente recursos. Sin embargo, Batu ya recuperó ligeramente la vida y no se muere de cualquier soplido que le meta a Wise. Sin embargo, Wise sí está en una situación muy difícil, no tiene casi ningún recurso. Ahora acaba de cargar un poquito la luna. Command Grab que no terminó de pegar. Badlu que no le había castigado en un principio. Sin embargo, Wise dejó de bloquear y Badlu terminó llevándose de esta primera partida. Es lo que parecía ser una situación bastante igualada y le estaba dejando bastante complicado, como lo que habíamos dicho, mi queridísimo Skits. Logró entrar de una manera súper consistente, como lo que pudimos ver por parte de Badlock. Logró entrar muy bien, meter el Mitty donde debía hacer los golpes, donde más le debió de doler aparte de Wise. Entonces, esto le está generando oportunidades muy buenas. Veamos si puede conseguir, bueno, mantener esta consistencia al respecto para vencer a Dantes. Pero por lo cual, ahorita vemos que Badlock ha demostrado tener, no solamente eso es algo que siempre se le va a producir a alguien, la lealtad al personaje a pesar de lo mal que puede haber iniciado. A veces que este parche le brinda que yo como anillo al dedo, y ahorita vamos lanzando al segundo enfrentamiento. Me quedé. Sí, parece que este primer empieza muy fuerte a favor de Westbrook. Parece que va a querer invertirle sus barras a pesar de que no consigue su... no, lo saca de esquina, no sabía tanto eso. No sabía que ese Oki lo sacaba de esquina igual. Así que, pues le viene bastante bien igual estando de esquina. Sin embargo, Backlook se termina saliendo porque no terminó de hacer bien el Oki. Okay. Le agarra el Backdash por parte de Backlook muy bien ahí, haciendo el Option Select de contra Backdash. Y un combo bastante bueno, 3900 de daño. Fue muy bueno por parte de Backlook, parqueando el hit. Okay, y esto parece que va a ser todo por esta ronda. ¡Míralo! Sí. ¡Míralo! Como siempre decimos, como siempre dice mi madre, ¡míralo! Está haciendo muy buen desempeño por parte de Badlock, sacando hasta la última de los combos. ¡Y mira nada más! Haciendo castigos en los negative frames. Quería quedarle el recovery y logró quedar de una manera súper buena este shield. Vamos a ver cómo lo puede hacer al respecto todavía por parte de Badlock, porque está haciendo un destrozo completamente a Wiseblood. Pero Wiseblood siempre es una persona que sabe adaptarse muy bien a las adversidades. Ya es un jugador que tiene bastante experiencia, sobre todo viniendo de Actis Again, y lo vemos ahorita recuperándose de una manera muy buena, sacando un daño potencial mortal con lo que es el Dantes. Y esto va a ser un reset que va a causar estragos a la vida de Badlock. No termina siendo un combo letal, pero aún así el daño está presente. 4.1. ¡Uy! ¡Esto fue muy buena! Excelente juego de escudos, Lumina Gaming por parte de ambos. Badlock intenta meter el golpe, pero el golpe que le mete Wise directamente en el Super Startup fue muy bueno. Empezamos con el juego de escudo una vez más, no termina siendo a su favor. Intenta meter lo que es el Moonskin de una manera como reversal, y es el punto ahora de Badlock para robar turno. No termina el combo lastimosamente, y esto le termina costando lastimosamente este siguiente round. Wise que lo hizo muy bien ahí, parece que ya se está adaptando un poquito más a lo que hace Marsh. Sin embargo, Badlock no se deja intimidar todavía. Otra vez intenta saltar esa parte de ahí. Sinceramente es mucho mejor simplemente reaccionar al Command Grab, que no es tan difícil, porque te pueden llegar otras opciones como el Overhead o ese mismo Low, que no te van a dejar salirte tan fácilmente. Y realmente no son tan difíciles de reaccionar. Pero igualmente, Badlock no se deja intimidar por la situación, nuevamente mi frase típica, por cuando no sé qué decir. Y Dive Kick por parte de Badlock y va a dejar a Wise en una situación muy difícil. Sin embargo, Wise tiene bastantes recursos y Shield por parte de Badlock, que lo va a dejar ahora sí medio muerto. Wise que utiliza sus barras de una forma... ¡Oh, no! Creo que no termina de matar. ¡Uy, un solo hit! Vamos a ver si logras... ¡Uy! ¡No mames! Se está rifando ahorita aparte de Badlock. Vamos a ver si logra dar la vuelta que tanto necesita. ¡Le regresa! ¡Oh, no! No tenía el suficiente estar. Fue una muy buena reacción, pero no con la opción correcta. Yo creo que si hubiera hecho el Arc Drive, sí la podía regresar yo ahí. Yo creo que quería hacer algo más. Yo creo que quería hacer 2 BC. Y le salió sin querer eso.
Rayos, situación. Vaya, un poquito desafortunada, lastimosamente, el último clasheó, pero como decimos, aún así, muy bueno también por parte de Wiseblood, porque logró empatar esa situación tan compleja de una manera que le está generando grandes oportunidades en cuanto a Bad Luck. Bad Luck se estaba adaptando de una manera muy buena, pero como siempre he dicho, White es un jugador de harta experiencia, es pues darle la vuelta donde más lo necesitaba. Así que, pues vamos a ver cómo se va lanzando, vamos a ver cómo se le va adaptando a la situación. Así que, por favor, mi querido Skits, prepárate porque se viene más de esta manera. Sí, están ambos, tanto Wise como Barlow, que están haciendo de forma excelente su presión. Oh, muy bien ahí, Barlow con el 236 de cargado, que como que si no saben, tiene una cantidad absurda de class frames. Sin embargo, el startup hace que sea más difícil utilizarlo, pero Barlow lo utilizó de una forma muy excelente ahí. Wise, que no termina castigando el 236 de cargado, intenta hacer throw, sin embargo, Barlow estaba en el aire. Le golpea saltando, sin embargo no continúa nada de ahí. Y Wise saca provecho de la situación haciendo un combo bastante decente. Kay. Oh, gasta dos barras en ese combo. Vamos a ver cómo se le va dando, vamos a ver cómo se puede adaptar todavía aquí nuestro muchachón. Excelente, utilizando. Sí, uy, esa fue muy buena reacción por parte de Pato. Ok. DP, ok, de vuelta, no es tanto daño, no termina siendo tanto a pesar de la inversión de la barra, pero aún así sigue siendo una situación de peligro. Vamos a ver si está buscando Bad Luck la interacción. Oh, pues se la sabía, muy bien ahí por parte de Bad Luck. Una excelente idea hacer eso. Esa fue muy inteligente, una decisión bastante buena que no siempre la voy a reconocer. Una decisión que le ha ayudado bastante y es algo que siempre le vamos a quedar característico de estos dos jugadores. Saben tomar las decisiones en el momento que debe ser y a pesar de lo caótico que puede llegar a ser el juego, saben hacer la correcta en el momento que tiene que ser. Vamos a ver si pasa algo al respecto. Para lo que se mantiene parado con la defensa, muy buena defensa, muy buena paciencia. Sabe bien que ahorita no puede robar el turno, intenta gastar de todo. Güey, se está desesperando en abrirlo porque le está haciendo de todo. Oportunidad para escapar. Lo hizo muy bien logrando escapar de la situación y hora de Bad Luck para robar el turno, pero Wiseblood, como siempre decimos, está preparado para todo. Excelente la defensa por parte del Conde de Dantes, se mantiene aferrado, buenísimo el antiario, nos vamos lanzando fuertemente, calentado con todos los combos de Dantes, pero el pequeño dropeo que pinta saliendo a favor de parte de Bad Luck, esto puede costarle bastante la vida a parte de Wiseblood, pero veamos si tiene la suficiente criteria para ver si puede escapar de esta. Tiene metro, la clásica de Dante de Wiseblood. ¡Qué buena Arc Drive, mi querido Skip! Sí, fue muy buena ahí por parte de Wise. Ahí Baldur estaba muy cerca, por lo que cualquier cosa que hiciera era imposible salirse de ese Arc Drive, que encima es un Command Grab. Entonces, como era Command Grab, era la dificultad de salirse de eso. Entonces fue muy bien leído por parte de Wise ahí para utilizar ese Arc Drive. O DP por parte de Wise y esto va a ser bastante... Oh no, Baldur, por favor. ¿Por qué cuando yo soy el que dice que va a pasar algo muy malo para el rival termina dropeando el combo? Oh, es la maldición. Uy. Wise que está en una situación muy difícil, intenta bashar y Baldur, muy buena ahí. Situación bastante compleja que parece ser por un principio para parte de Bad Luck. Por un momento pensé que Wes iba a reaccionar el momento para poder escapar de la mejor manera, pero como decimos, se logró adaptar de una manera muy, muy, pero muy buena al respecto. Logró avanzar como todo un campeón con su bellísima Mashu, con su bellísima berenjena. Así que vámonos lanzando, mi queridísimo Skits. Nos vamos avanzando fuertemente con esta contienda, así que vamos a ver cómo le va ahora a nuestro queridísimo Bad Luck, porque ahorita él sigue avanzando en este torneo. Sí, Wise, gracias por participar. Diste muy buen espectáculo, pero pues siempre tiene que salir alguien. Sin embargo, lo hiciste de forma espectacular para hacer. Creo que es tu segundo torneo, llegaste ya a top 8, así que te felicito por tu desempeño, así como a lo que has llegado en este mes y medio, dos meses que llevas jugando Type Lumina. Has avanzado muchísimo y me alegro mucho por ti que hayas llegado a ese nivel. Así que, siguiente match sería Keito contra Ahosak, nuestro buen Ajo, con su Hisuit de McDonald's. Vamos a esperar a que llegue. Pero si me disculpan, un momento voy al tocador, como dirían las mujeres. Dale, muy bien, entonces pues aquí vamos.
dándole fuertemente lo que va a hacer al respecto. Le está haciendo excelente, muy bien, como decimos. Igual un aplauso, por favor, todos los muchachos que estamos aquí en el stream, por favor denle un aplauso, y agradecemos mucho la participación de los muchachos que ahorita ya lastimosamente se nos tuvieron que ir del torneo, pero como decimos siempre, agradecemos bastante el apoyo que se nos brinda. Y ahora vamos a tener un clásico de clásicos al respecto de un jugador, me refiero, que vamos a tener aquí con nosotros, lo que va a ser a Ayozak, un jugador que también ha estado siempre presente con nosotros, tan fiel a la comunidad que lo queremos bastantito. Así que Ayozak, preparado aquí todo lo que tiene al respecto, porque quiere darle más a lo que va a ser a Type Lumina, y no solamente eso, sino también le quiere dar a lo que va a ser al respecto de ACC, que también ha sido más, pero participe en lo que es al respecto de su participación en la parte de Sudamérica, en Meltisud, pero igual le ha ido muy bien al respecto de los torneos de aquí, ha sido muy bien recibido con todo el cariño de toda la comunidad. Así que vámonos iniciando fuertemente, vamos a tener lo que es a Ayusa con su bellísima Hisui y Caitlyn con su bellísima Saber, que de igual manera, como decimos, Sabers, pues hasta ese me ha sorprendido que no ha habido tantas, siendo nomás Mega y Caitlyn que han sido presentes al respecto. Muy bien, nos vamos entonces lanzando al siguiente enfrentamiento, nos vamos aventando con esa bellísima interacción, que dejándolo como todos unos caballeros, la vamos a dejar correr, que siga continuando fuertemente, así que vamos a abrir el circuito mágico y empezamos este primer round. Vamos a ver cómo controlan el hotel, se mantienen aferrados, excelente con el control por parte de ellos, está castigando de una manera muy buena, mantenemos el corner, mantenemos la esquina, excelente con el control, lo low key, continuamos fuerte con la presión de la Hisui, y aumentamos el polvito, reiniciamos la presión y aumentamos los ventos y ese mix up que no se veía venir, y había bloqueado lo mejor posible por parte de Kito toda la presión que le estaba generando Hisui, pero aún así vemos que es bastante complicado. Excelente con el confirm del air to air, y parece que ellos tienen los mix up y tienen los confirms en punta, porque no hay forma en que lo puedan estar parando, está haciéndolo increíble. Sí, fue una partida muy dominante por parte de Ayusa. O sea, yo llegué justo cuando empezó a hacer su presión y ni yo supe reaccionar a eso. Muy bien, muy bien. Entonces vámonos lanzando, mi queridísimo Skid. Déjame, te dejo aquí lo que va a ser nuestro segundo round. Ok, como podemos ver, Ajo está teniendo mucha dominancia. Kato le alcanzó a quitar un poquito de vida, sin embargo ya va a empezar con sus cosas loquitas. Oh, muy bien ahí en esa interacción por parte de Hosak, sin embargo no termina de confirmar del todo. Ambos jugadores que están saltando muchísimo. Uno de los boosts que recibió Hisui, por cierto, es que ahora los proyectiles que lanzan no son al azar, sino que ya puede seleccionar cuáles van a hacer. Así que puede, tiene mayor control de qué es lo que va a pasar a continuación en la partida. Y no necesariamente le va a salir uno que no le sirva casi. Oh, muy bien ahí esa cancelación de Crash por parte de Kato. Y ya Hosak lo va a tener muy difícil a partir de aquí, porque Hisui no es un personaje que tenga muy buenas opciones de avare para salir de la presión de Saber. Así que se le va a hacer bastante difícil salir de la presión de cualquiera de las formas. Vemos a Ajo que fue muy respetuoso y Kato lo terminó abriendo. Y esto parece que va a ser todo por esta ronda. Kato que ni siquiera tiene que gastar barra para terminar con la vida de Hosak. Y 1-1 en el marcador de rondas. Vamos a ver quién se lleva esta primera partida. Sí, eso sí, pues vamos a entrar lanzando, nos vamos aquí dándole fuertemente, vamos a ver si se logra pues adaptar, como decimos, al todo lo que se puede al respecto. Buenísimo el control que está teniendo aquí Ayozak, le está haciendo un desastre completamente aquí a la pobre Saber. Aún así, Kato, vemos que se está notando un poco cómodo al respecto, se está adaptando de una manera pues muy interesante, pero aún así continuamos fuerte, aún así los confirms casi no dropea por lo que puedo ver por parte de Ayozak. Bueno, ya hablé, ¿no? Pero aún así casi es muy difícil que eso llegue a pasar. Aún así, todos los confirms, cada golpe que ha conseguido lo logra conseguir de una manera muy buena, siempre lo lleva a situaciones muy cómodas para él. Y ahorita, como lo acabamos de ver, esto parece ser todo para la pobre Saber en este primer enfrentamiento, y la firma con el Oracle Drive Finish. Sí, muy bonitos combos por parte de Hosak, estaba teniendo muy buen control de neutral y la recompensa que tenía de cada golpe que daba era muy muy excelente, muy brutal por parte de Hosak, muy limpia su Hisui. Vamos a ver cómo se desenvuelve la siguiente match, pero de momento Hosak está teniendo una dominancia muy espectacular en lo que es en esta primera partida. Y esta sí es, mi queridísimo Skid.
pues vamos a ver cómo se te ve, como decimos, a ver si cómo se logra desenvolver todavía un poquito más al respecto esta match, porque vemos que se le está costando bastante trabajo para Keito para poder adaptarse. Quizá puede ser falta de macho, puede ser muchas cosas, pero aún así, como decimos, Ahun no es un jugador fácil, ya es un jugador con bastante experiencia, no solamente en la comunidad, sino también en Fighting Games, al respecto, sobre todo en Melty, entonces él sabe muy bien cómo jugarle. Pero aún así, Keito, como decimos, es una sangre joven, es una promesa que ya ha tenido muy buen nivel, así que vamos a ver cómo si logra adaptarse o si logra cambiar la situación, si logra dar la vuelta a la tortilla de todo esto, así que vamos a ver cómo continuamos fuertemente, excelente con la presión, continuamos con el juego neutral, aventamos el hit, si quiere, Ayosak parece mi queridísimo Skid, no quiere tomar ningún riesgo. Sí, prefiere tirar sus proyectiles y esperar a que Keito caiga en alguno de ellos con sus opciones. Oh, muy bien ahí el overhead, sin embargo, lo punishean por utilizar el shield BC, y Keito, que está teniendo una ventaja bastante abrumadora en esta segunda partida, en la primera ronda. Sin embargo, Ahusa que logra hacerse de la presión, intentó hacer BC al shield de Keito, sin embargo le terminó saliendo una moonkill y el shield B de Keito lo terminó pegando, dejándole una situación muy difícil que terminó costándole la vida en este primer round de la segunda partida. Okay, muy dominante por parte de Keito, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. Sin embargo, a pesar de que le ganaron a Hossack, no se deja intimidar del todo y está intentando jugar un poco más agresivo. Keito, que consigue el primer golpe de la partida y lo va a terminar mandando a esquina con un daño bastante decente, podríamos decir. La presión de Saber, como ya dije, a Hisui se le dificulta salir de ella. Hossack intentó tocar ahí, sin embargo no termina siguiendo la blockchain y Keito le consigue hacerle un poco más de daño. Nuevamente Keito haciendo el combo, sin embargo termina dropeando. Vuelta en neutral por parte de ambos jugadores. Proyectil de Hisui que golpea, sin embargo no termina sacando nada de ahí. Kate muy bien ahí haciendo el proyectil como para intentar evitar que le pegue la dive de Saber, y terminó sacando bastante de aquí. Kate, oh, muy buena interacción por parte de Hossack, y esto va a ser bastante complicado para Keito a partir de aquí. Hace hit, no era así del todo, sin embargo Keito no lo termina de punishar. Keito en una situación bastante difícil, es mejor que no toque nada porque Ahusa que estaba en dot hit, sin embargo se le acabó y Keito se puso las pilas para seguir con su presión. Nuevamente lo manda a esquina, Ahusa que no tiene recursos para salirse. Keito que intentó hacer el reset con la dive kick, sin embargo no le salió bien. Jumping A de Saber hasta la muerte, y parece que esto va a ser todo por esta partida. Ok, no. ¡Uy! ¡Uy! ¿Será? ¿Será? ¡No! ¡No, vieja! Como decimos siempre aquí en todo el respecto a la comunidad, acaba de hacerse de una manera súper, súper increíble al respecto. Y de hecho, ese fue un buff. Sí, ahí casi lo hace. Le quedan 2 segundos y ese hit fue bastante bueno porque fue exitoso, sin embargo no hizo el movimiento correcto después de eso y le terminó rompiendo la muskil de Saber, pero ya nada que hacer. No, y es que ese, te digo, esa muskil de la Saber, el 4BC lo bufearon, ya pega bien rápido. Bien rápido. Y eso ayuda bastante porque ahora sí puede funcionar como un tipo reversal, pero siguiendo una opción. Y de hecho fue una decisión bastante inteligente por parte de Keito con los tiempos que acaba de recibir. Pero bueno, así como decimos, es una match todavía bastante reñida. Vamos a ver cómo se sigue adaptando todavía de parte de ambos jugadores. Veo a Keito un poquito más estable al respecto, un poquito más sereno. Así que vamos a ver. Parece como que ya están sintiéndose no tan intimidado por todo lo que le está haciendo Ayosak, por lo que puedo notar. Bueno, si sereno te parece mashear jumping cuando estás cerca del rival, entonces sí, está muy sereno. Esto es neutral, padrino. Es puro neutral. Oh, muy buena interacción por parte de Ahusa, ahí con el Moondrap, estuvo muy listo. Sin embargo, si Keito activa Moondrap en la siguiente interacción lo va a tener muy difícil. Keito intentando hacer backdash, como dije, si utilizaba Moondrap en la siguiente interacción lo iba a tener muy difícil. Y terminó llevándose esta partida. Ok, Keito que de momento tiene las de ganar, porque tiene una ventaja en el marcador. Vamos a ver si Ahusa logra recuperarse. Jumping C por parte de ambos jugadores que terminó a favor de Keito. No termina de confirmar el combo, sin embargo, nuevamente el neutral está a favor de Saber. Sin embargo, Ahusak termina golpeando ahí, lo lleva a esquina. Vamos a ver uno de sus setups que brilla más en la esquina.
Ok, a Hossack terminando el combo bien. Muy bien, el doble overhead cubierto por Kaito excelentemente. Hit para salirse. Muy bien, esquivando esos proyectiles. A Hossack le mete un golpe, sin embargo no termina de confirmar porque era muy difícil ahí. Kaito con la dive kick termina golpeando, sin embargo no termina de confirmar del todo. Kaito con pocos recursos. Y a Hossack con casi su barra entera. Muy bien ese antiaéreo. Ahí a Hossack, que sin embargo no lo va a dejar en una situación tan difícil, lo va a llevar para esquina y Kaito va a tener que tener más cuidado a la hora de bloquear. Ok, Mitchas de Hisui, muy bien bloqueado por parte de Kaito. Moonskill. Vamos a ver. De hecho, Ayusak lo veo que se está tomando una distancia muy prudente al respecto, como que no quiere forzar mucha interacción. Y de hecho, eso le está ayudando bastante. Vamos a ver si ahorita puede dar ese golpe que necesita para avanzar a Kaito. Solo un golpecito, solo uno nada más necesita, pero. La lámpara le termina estrellando en la cara a nuestro pobre Saber y termina esta una situación de empate para ver quién es el que se queda o quién se va. Ok, muy bien ahí con el Airless por parte de Ahosak, empieza bastante fuerte. Ninguno de los dos jugadores tiene Moonskill para hacer cualquier cosa, intenta hacer throw. Ok, nuevamente los proyectiles de forma preventiva, sin embargo lo terminan puniciando por hacer 5C y esto le va a doler a Ahosak. Ok, 4000, perfecto. Intenta hacer reset, sin embargo ninguno de los intentos de reset durante todo el torneo que hemos alcanzado a ver han sido fructíferos, no han servido prácticamente para nada, se le han terminado escapado. En vez de terminar el combo, sin embargo, Ahosak se llevó una buena parte de daño de todas formas. ¡Oh! El option scale para contra el hit, muy bien visto por parte de Ahosak. Kate no termina el combo, sin embargo, Kate que está en una situación muy difícil, ¿ok? Esto va a ser... ¡No! Ahosak, no dropes. ¡Oh! No termina de confirmar eso. Esperemos que no se lo roben. Esto es una situación muy de vida o riesgo por parte de Ahosak. Sabemos lo volátil que puede llegar a ser Melty, así que tiene que ser muy cuidadoso. Se mantiene holdeando. Excelente con el hit bien decidido por parte de Kaito. Termina dropeando por unas 100 daños. Se está viendo notar. Le resetea con este cross-up que nadie se esperaba. Kaito le va a hacer la ratera, como le decimos aquí en México. Le está haciendo la mágica. Le resetea. ¡Oh! ¡No! El gran robo en la cara de Ahosak. Está viéndose tan descarado ese robo, nadie se lo va a perdonar. Es la primera vez que vemos que es, bueno, no diré que la primera, pero es un comeback, no sé cómo explicarlo, un comeback tan fuerte, tan impresionante que no tengo palabras. No esperaba que le dieran la vuelta de esta manera. Estaba a un golpe de acabar con todo esto. Qué feo le robaron a ellos. O sea, que le robaron, le ratearon bien, cabrón. Le ratearon bien feo. Damn. Dios mío. Bueno, banana, Kaito. Eso no es legal. Bueno, banda, presionemos F en el chat. Bueno, Ajo, muchas gracias por participar. Lo hiciste muy excelente. Esta fue la única partida tuya que vi, sin embargo. Pero me gustó mucho lo que vi. Viste un muy buen espectáculo. Me gustó mucho tu Hisui. Muy buena, como siempre. Y esperemos que se vea este más permiso para entrar a torneos de acá. Así es, pero aún así, como decimos, le agradecemos muchísimo la participación de ellos. Aquí, bueno, que siempre he estado apoyando a la comunidad de LAN. Mientras, un gran aplauso para Kaito, porque de acá dar un comeback excelente. Esperemos que se haya, recuerden grabar esos clips para tenerlos en un futuro para prosperidad, para alguna compilación o alguna cosa así. Entonces, fue un comeback muy bueno. Le hacemos un gran shoutout para parte de Kaito, les que se acaba de rifar ese comeback que debe ser uno grande. Digno de lo que es un gran personaje. Muy bien, pues vámonos lanzando, mi queridísimo Skidis. Vamos a tener esta vez algo que no mucho les sorprende. Mirror de Fate, vamos a tener lo que va a ser Mashu en contra de Ushi Wakamaru. Así que por favor, lánzate porque se nos viene una match muy interesante. Ok, no sé muy bien por qué activo Moonrave ahí. Pero ok. Oh, muy bien ahí que están utilizando la Moonskill. Va a sacar buen daño a partir de aquí y esperemos que Loki también sea igual de bueno. Oh, interesante. Gente de reset aquí. Lleva Baldur a la esquina. Uy, oh, lo termina matando. Muy bueno, o sea, bloqueó muy bien el daño de Ushi. Y con tres combos ya terminó con la vida de Baldur. Ok.
una partida, digo, primera ronda muy dominante a favor de Palain nuevamente con los combos. Kate, a pesar de estar cerca de esquina, ha terminado dropeando eso. Kate Barlow que está intentando devolvérselo para Gartic. ¡Oh! Muy bien ahí la interacción de Mundray por parte de Pal haciendo un salto y ese Moonskill que es muy buena. Sin embargo, no termina de confirmar del todo. Y Balduk se la termina devolviendo. Sin embargo, Balduk terminó fallando ahí. Mantiene Shield y termina saliendo muy bien a favor de él. Gay, nuevamente. ¡Oh! Muy buena interacción por parte de Pala. Lleva Balduk a esquinas. Vamos a ver si va a decidir hacer alguna opción hit. Va a terminar con Artep, sin embargo, eso no termina de matar. Pero Balduk va a estar en una situación muy difícil. Overhead. ¡DP! Uy, se desesperó. Bueno, yo creo que pensaba que iba a caer el mix-up directamente. Por eso se adelantó al DP. Sí, o sea, la idea era bien. Sin embargo, Pala se lo baiteó de forma muy excelente. Verde. Qué bueno, ¿no? Esto aún así, una decisión increíble. Como decimos una vez más, una decisión súper inteligente por parte de Pala. Está viéndose muy bien al respecto de todo lo que puede realizar al respecto con el personaje, con Uchiha Kamaru. Que me sorprende mucho que él se haya querido aventar todo este torneo con ese personaje y no haya utilizado lo que es Alan Noel. Supongo que se siente como al respecto. Vale, te lo utilizo con el rollo. Pero, o sea, contra Lagna sí. Pero contra las demás matches ha usado a Araushi. Oh, muy bien, inicio. Bien, pues vámonos lanzando entonces, mi queridísimo Skid, por favor, continúa porque seguimos aún con estas top 8, nos seguimos con el top de 6 Lucios, así que por favor, continúa aventándose. Porque se. ¡Oye, lo no pasa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Continuamos con el Lumina Gaming aquí por lo que podemos ver, mi querido Skid. De ahí. Bastante cuestionable por parte de Pala, pero bueno. Oh, ok, no termina de punisharlo a pesar de que era buena. Balduk no reacciona a esa opción porque es bastante difícil de reaccionar. Tiene tres opciones ahí. Bueno, cuatro prácticamente porque pues. Pero en esa situación solo eran tres porque estaba en esquina. Que teletransportarse y otros dos golpes. Entonces era muy difícil para Balduk reaccionar a cualquiera de ellos. Prefirió ser paciente para que no lo golpeara ninguna de las otras dos opciones. Pero sin embargo no terminó de reaccionar a que había caído al piso. Oh, muy buena Moonskin, no termina de confirmar de todo. Falta el counter a favor de Balduk, no termina de confirmar nuevamente. Pala que lo punishea y esto va a ser... no digo nada, ¿vale? No digo nada. No digo que va a golpear fuerte. Uy, okay. Qué buena. Balduk muy bien con el shield, leyó muy bien lo que iba a hacer Pala ahí. Y se lleva esta ronda. Ok. Jay muy bien bloqueado el doble overhead por parte de Balduk. Moonskill, okay, bien. Ninguna de las dos personas que no tiene casi barra de luna, para recuperando un poquito con este combo. Oh, muy buen fatal control por parte de Balduk. Y lo vaya. Espero que termine el combo, no porque. Bueno, lo termino por lo menos. Porque siempre que digo algo, parece que están dropeando, ¿no? Nuevamente Shield. DP, muy bien ahí. Ok. Ya me di cuenta, Skid, que tú eres la maldición de los jugadores, ¿eh? Sí, porque siempre que digo cualquier cosa, ahí empiezan a dropear los combos y todo. Sí, es, así es. Pues bueno, entonces vámonos aquí continuando. Vamos a ver un control de neutral muy interesante. El recover del escudo le termina costando bastante y así ya mató. Esto termina matando con un Arc Drive Finish bien puesto por parte de Pala, llevándose ese punto de una manera muy buena y así dándole lo que ha sido un. Claro, me sorprende mucho porque aún así vemos que conoce muy bien el macho por parte de la Mash. Está haciendo un gran pan. De hecho, creo que hubo un rato que Pal utilizó a la Mash, si no mal recuerdo. Pues yo siempre lo veo utilizando uno de los dos personajes que hacen el combo DLC. Muy bien. Entonces, como decimos, siempre al final, claro, es. Sabe muy bien cómo desenvolverse con los nuevos personajes, algo que pues siempre le ha ayudado bastante. Y así vimos con un gran desempeño que tuvieron aquí ambos jugadores al respecto. Lo hicieron muy bien, lo hicieron bastante bien. Y por lo que vemos ahorita, pues supongo que ha sido todo por nuestro que dice como compañero Balduk. Pero aún así hay que dar un aplauso muy bueno por traer a Mash a un nivel tan lejos. Top 6. Top 6, pero bastante bien. Muy lejos.
Y sí. La única Mashu que le ha llevado a un nivel que a mí, yo personalmente sí le felicito porque me ha gustado mucho cómo se maneja. Entonces, ya lastimosamente se nos tiene que ir el torneo, pero como siempre decimos, muchas gracias, Badlock, por apoyarnos y esperemos verte más en estos torneos porque tienes una Mash increíble y sobre todo pues tuvo un desempeño muy bueno, pero no nos cortemos del hilo principal, mi queridísimo Skits. Ya después de ver esta belleza de la Mashu, ahora vámonos lanzando porque Drakemai viene con sed de sangre para poder ganar con ese torneo porque viene con la Kohaku con todo, con todo. Así que por favor, arránquete porque se nos viene una Mash muy fuerte. Keito que le baiteó Drakemai pensando que le iba a venir el overhead, terminó llegando un down. O nuevamente el chill, por favor, ya paren. No quiero ver más chills durante esta partida que se nos baiteen de esa forma. Ok, Warbreak, sin embargo, Drakemai reacciona muy bien a ello y termina llevando a Keito a la esquina. Sus combos que hacen bastante daño. Oh, no sabía que eso terminaba con Ertug ahora. Ok. Bastante interesante por parte de la nueva Kohaku. Ok, planta. Intentó hacer shield. Sin embargo, nuevamente muy bien Drakemai leyendo de forma excelente a Keito sus opciones. Tanto el shield como el throw ahí. Fue muy excelente por parte de Drakemai. Keito que termina dropeando el combo. Pero Drakemai sí que no va a dropear. Yo sé que no vas a caer por mi maldición, Drakemai. Ok, muy bien. Ok, jumping se ha cargado. Muy bonito confirm por parte de Drakemai. Sin embargo, no sé qué intentó ahí, resetear o algo así. Ok, nuevamente Keito no cae esta vez por los molotovs. Muy bien, vemos aquí un control y como decimos, muy bueno por parte de Keito. Está intentando recuperar un poquito toda la vida. ¡Oye! Oh, el reset clásico de la Saber, el emblemático reset que toda Saber porta en su arsenal. Pero así le vamos viendo que Drakemai aún tiene recursos. Veamos si todavía se puede salvar. ¡Ojito! Se nos volvió loco. No es lo que dice. ¡Uy! ¡Oh, a la madre! ¿Qué está pasando? Me quedé en las skins, quemó todos los recursos porque de escapa de la situación y fue muy bueno, la verdad. Sí, fue bastante gracioso. Okay. Vamos lanzando entonces, los contemos fuerte. Muy buen tech. Muy buen tech. Viene la opción defensiva por parte de Keito. Esos anteriores que está metiendo Drakemai le está ayudando bastante bien, es algo que al respecto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa al respecto. Continuamos fuertemente, excelente con el hit. Continuamos fuertemente, lo aventamos el viento. Continuamos con los confirms y ya estaba bastante extendido. No le puedo sacar nada más, pero la entrada de Keito es inminente todavía. Veamos cómo puede responder Drakemai aquí al respecto. La Kohaku se nos viene bastante fuerte. Muy buen hit, escapando de las garras de la Saber. Y ese antiaéreo emblemático de Drakemai le ha funcionado bastante bien. La Kohaku Gaming se está dejando notar bastante bien. Y continuamos fuerte. Es un skill que termina cayendo de una forma lastimosa para lo que es parte de Drakemai. Veamos si puede responder. Le regresamos a la luna. Muy buenas molotovs. Excelente decisión. Súper inteligente por parte de Drakemai. Veamos qué es lo que puede hacer. Quiere jugar. Muy buena. Muy buena. Excelente la forma en la que acaba de baitear el hit por parte de Drakemai a Keito. Les logró sacarle muy bien, logró baitear de una manera súper buena y es algo que es siempre emblemático, siempre lo voy a repetir, es emblemático de Drakemai. Drakemai sabe jugar muy bien con la mente del rival y sabe hacer este tipo de cosas, que lo cual es un jugador bastante fuerte, mi querido Skit. Sí, fue muy excelente ese baiteo ahí. Pues es muy normal de que uno piense, va a correr y va a hacer su presión. No, Drakemai corre y se espera un momentico para hacerte el shield. Y si igualmente no le pegas el shield, no pasa nada porque como está su plantica ahí, todavía está en ventaja de frames. Y también tiene los molotovs, cualquier cosa para seguir intentar baiteártelo. Y no es solo que tenga la opción, es que Drakemai lo timea de forma perfecta. Tiene una muy buena, ¿cómo decirlo? No sé, un demonio le habla a su oído y dice, aquí te van a intentar faltar el respeto. Y lo baitea muy excelente. Sin embargo, Keito, que empieza muy fuerte con esa dive kick, Drakemai que va a agarrar muchísimo daño. Ok, 4250, muy bien el daño por parte de Keito ahí. Shield por parte de Drakemai no le importa nada y vamos a ver un excelente combo. Falso a pesar de todo, sin embargo,
Okay, una opción bastante interesante ahí por parte de Keito. Sin embargo, Dragmar estuvo listo. ¡Oh! El héroe bloquea muy bien por parte de Dragmar y eso parece que va a ser todo. Okay, utiliza, prefiere gastar todos los barros para confirmar la muerte. Y primera ronda a favor de Dragmar, si no estoy mal. Dragmar está en punto para match y Keito se nos iría del torneo. Keito con un buen inicio nuevamente, está teniendo siempre un buen inicio, sin embargo lo termina perdiendo a mitad de la match. Vamos a ver si esta vez, oh, muy bien ahí por parte de Keito, Dragmar que no consigue bloquear ese overhead. Nuevamente el reset, Dragmar parece ser la única persona que se la está comiendo esta noche. Ok, buen combo, falso sin embargo, pero va a ser suficiente para matar a Dragmar, 5300 de daño. Y limpiado de una forma excelente, perfecta a favor de Keito. Y vamos a ver cómo Dragmar se recupera de esto. Tiene bastantes recursos, prácticamente 3 barras, media luna. Pero Keito nuevamente con un inicio bastante fuerte. Vamos a ver si lo logra mantener como en la partida pasada. Mundo por parte de Dragmar le termina golpeando con el 5C. Y va a ser un combo bastante decente. Tiene bastantes barras, decide no invertirlas. Ok, hace muy bien su Oki. Planta de nuevo. Keito que decide mashear, sin embargo salió mala. Y Dragmar que parece que va a terminar con su vida, ¿no? No, Keito. Lo pudo haber matado. Oh, uy. Keito masheando. Oh. Esto fue todo. Muchas veces es muy complicado escapar a este tipo de block swings al respecto. Era cuestión de que lo holdearan lo mejor posible. Pero como decimos, pues simplemente una decisión o algo pues nos puede costar bastante la partida. Así que aún así, pues lo hizo bastante bien nuestro muchacho Keito. Les lastimosamente nuestro muchacho, nuestro último Saberman, se nos va directamente de esta competición. Pero aún así nos seguimos por delante, que igual reitero, tenemos muchos personajes por delante, como que es la, por ejemplo, la Uchi de Pala, que no sé por qué sigue ahí. Ah, pues que le toca al siguiente, ¿verdad? No, ahora toca mi contra la Winners. Porque sin... Ajá. Sí, cierto, Winners Final, es cierto. Muy bien, entonces pues vamos a tener lo que va a ser las Winners Finals, chicos, vamos a tener lo que va a ser, como ya tanto estamos esperando, yo sé que mucha gente estaba esperando esto de una manera súper, súper bien, es lo que va a ser Migi en contra de Lagna, así que vámonos lanzando a ver cómo se va a ir, porque es Network. Vamos a ver cómo se va lanzando, porque se va a poner muy tensa esta pelea, porque Migi está jugando en este torneo muy bien. Muy bien. Lagna, claro, cuando sabemos que ya es una persona muy destacable en este servidor, es uno de los mejores jugadores de Type Lumina, pero lo que es por parte de Migi ha mejorado bastante y quiero ver más de Sushiki, quiero ver qué puede hacer en estas Winners Finals, porque yo sé que es un muchacho que jamás decepciona con su nivel. Lagna que ya entró en la sala, así que vamos a esperar a Migi. Y, ok, ambos jugadores ya están aquí y parece que están listos para empezar. Matchup bastante difícil para Shiki, sinceramente. Yo le diría muchísimas de sus herramientas para neutral, sobre todo si está desde lejos. Entonces vamos a ver, Migi, cómo se adapta ante esa inutilización de varias de sus herramientas más poderosas. Pero sin embargo, Migi tiene una excelente presión con su Shiki. Que ya de por sí, aunque tengas buena Vare, es difícil lidiar contra ella, aunque tengas muy buenos movimientos para mashear. ¡Oh! Bastante raro que eso haya crashado ahí. Sin embargo, terminó a favor de Migi y reaccionó muy bien a ello, porque Lagna probablemente le salió sin querer el command grab ahí. Y como es muy punishable, Migi estuvo listo ahí. Un buen throw por parte de Migi. Ok, la conexión, por favor, Type Lumina. ¡No! ¡Type Lumina otra vez! No me digas que veo Chile. Se murió. Sí. Me hace gracia que todo está quieto, pero el cartelito de atrás tiene esa animación todavía. Exacto, mira, es como si estos dos mundos los paran en el tiempo y toda la demás sigue corriendo. Mira, hasta las luces del carro siguen. Ok. ¿Y ahora? No sé si es que me jodí yo o... A ver. A ver. Yo creo que habrá sido eso.
Pero yo creo que sí, no he dropeado ni un frame. ¿Siguen jugando ellos? No, dicen... Creo ah, que sí. Sí, siguen jugando. Ah, no sé qué pasó. Y solo es rayos. Y solo es conmigo, qué chichis. Ya pasó. Digan a mí que arregle su chingadera, ¿no? No, no sé. Es... Yo creo que... Es algo que le... No, no me gusta estar dumpando, posteando luego, ¿no? Pero... Como que en cada parche netcode como que se ha ido más a la mierda. Varias veces. Pero, o sea, se ha arreglado bastante, eso sí. Ha habido muchísimo más arreglos al respecto. Pero sí ha estado un poquito más de flow. O sea, es algo que sí tiene que fijarse muy bien por parte de... Sí, cuando se acabe el match se va a glitchar, exacto. Van a tener que descerrar el juego. Pero nos van a tener que reportar quién ganó. Así que... Excelente match, uff, miren, miren esos blocks excelentes, mira. Pala está mirando hasta que nos diga qué está pasando. ¡Pala! No, no, ah. A menos de que sea porque Pala... No, no, no creo que sea porque Pala esté aquí. No, no creo que sea, pero... Ya ves qué pasó con Miggy la anterior vez y no había nadie en el room. Sí, es, pero solo es con Miggy, es muy raro. Sí, exacto. Creo que el problema de roteo con Miguel, porque específicamente con él, de, o sea, con nadie de México me pasa, pero cuando nos saltamos la intro, siguen pasando errores, a pesar de que ese error supuestamente ya está solucionado, pero con ninguna otra persona mexicana me pasa eso. Bueno, pero al menos se fue a lo largo, parece ser. Ah, pero no nos va a decir quién ganó porque se va a explotar, ¿no? Sí. Ah, oh, no, ahí dijo que ganó. Ganó Lagna. Ganó Lagna, ok. Pero no vi nada. Y no sé por qué ni siquiera. Nadie vio nada. Exacto. Y lo, ya y lo se más seguro. No, ya. Tienes que... Ah, mira, sí salieron. Ah, no, sí, sí pudieron, sí pudieron. Venga, bueno. No es Type Lumina, sin problemas de Type Lumina. I'm gonna say that again. Pero bueno, son cosas que siempre van a pasar, ¿verdad? Pero bueno, pues vámonos entonces aventando, vámonos entonces aventando. Parece que no hubo necesidad de reiniciar. Que bueno, porque vamos a perder un poco más de tiempo para estos muchachos. Pero parece que no hubo problema. Lastimosamente, discúlpenos chicos, no pudimos ver la primera pelea. No fue culpa de nadie. Es Type Lumina, once again. Pero vamos a ver cómo le va a nuestros muchachos. Vámonos iniciando entonces. El Blob en contra de lo que va a ser una vez más el Shiki. Ahora sí, mi queridísimo Skip, vámonos lanzando. Primer punto por lo que veo, entonces lo que están comentando es para Lagna. Vamos a ver cómo se va manejando Migi en este Winner's Final. Que okay, igual, ajá, pasó en la primera match, pero todavía hay mínimo dos. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero yo creo que sí, vamos a la 5. Ok, oh, muy buen shield por parte de Migi. Oh, muy buena interacción de... De Migi ahí. Ok. Es DP para hacer su Oki. Oh, shield mal por parte de Lagna. Intenta mashear, pero sale mal. Y Migi que está haciendo bastante daño en Lagna, que va a ser una situación bastante difícil. No tiene casi recursos para salirse. Mashea 5A y le sale bien. Sin embargo, no creo que vaya a ser suficiente para dejar a mí en una mala situación. Safe hit. Ok. No. F, super F, super situación. Y de hecho lo estuve esperando bastante paciente por parte de Lagna en esa situación. Entonces vamos a ver. Uy, overhead. Uy, el drop. Vamos a ver si hay una oportunidad más por parte de Migi para poder recuperarse. Oh. Uy, ese 13. Imagino que quiso hacer 2C quizá. No, es muy común de Migi hacer 3C. Yo creo que sí le hizo a propósito. Pero que lo quisiste como un tipo punish. Yo creo que sí, yo creo que lo que intentó es aprovecharse de la prioridad del 3C. Pensaba que Lagna tal vez intentaba hacer un movimiento con un startup considerable. Y como el 3C tiene mucha prioridad sobre casi todos los movimientos, si hacía run up 3C y Lagna está haciendo un movimiento, seguramente su 3C hubiera sido fructífero, o sea, hubiera servido para algo. Oh, imbloqueable, ok. Muy bien ahí por parte de Lagna identificando que Migi usó un normal. Ok, lo acierto para llevarlo a la esquina. Migi que decide no tocar a pesar de que Lagna... ok. Ok, hubo un pequeño spike ahí por parte en el Spectre Mode. Y segunda partida de Lagna.
Ay, bueno, al menos en gran parte, qué bueno que no ha habido problemas de conexión una vez más, porque ya sí ha sido una cosa un poco, como decimos, ha bajado un poco la situación al respecto. Entonces, esperemos que no vuelva a pasar eso al respecto. No se te ocurra, vamos a ver los comentarios aquí de los muchachos. Vamos a ver ahorita. Espero que no vuelva a pasar una situación de la conexión, porque últimamente ha pasado, no tan frecuente, por fortuna, por lo que puedo ver. Pero sí ha pasado con Migi y con Pala. Con Pala, no sé qué situación está ocurriendo que sí le está dando. ¿Será Yo creo que frame tiene drops? es problemas con su SP, con algo de los puertos, porque en el caso de Actress Again ni siquiera se puede conectar a las IP de ciertas personas. Bueno, de la mayoría de personas, mejor dicho. Y en Type Lumina con personas específicas tiene mala conexión. Conmigo tiene mala conexión cuando normalmente no está bien. Entonces, yo creo que es un problema con su ICP y se le está dificultando jugar contra personas online. Ok, buen inicio por parte de Lagna ahí con el jump de antiaéreo. Utiliza sus proyectiles. Ok, low. Migi que está siendo bastante respetuoso con Lagna. Intentó utilizar el 236A, sin embargo, Lagna utilizó perfectamente sus normas para llevar a cabo eso. Migi que no está sabiendo bien cuándo debe mashear. Ok, daño bastante considerable, no lo va a matar, pero lo va a dejar muy cercano a la muerte. Uy. Es algo que sí le está costando ahorita. Reitero, son situaciones medio complicadas ahorita. Por lo cual, ahorita Migi ahorita se está viendo un poquito difícil al respecto. Por lo cual, intenta recuperarse de alguna manera de toda la presión que le está generando Blob. Pero lo está deteniendo de una manera increíble con el rango que está teniendo. Excelente con los golpes. Muy buen control que está teniendo ahorita el Lagna con el Blob. Buenísimo, la Moonskill escapando de toda la presión que le estaba generando. Pero aún así, veamos si puede bajar toda la vida. Ya tiene mucho daño por delante. Excelente el tequeo por parte de Lagna. El overhead por parte de Blob. Parece que esto puede ser el final. No termina siendo así. Tiene una esperanza más arriba, Migi. Excelente con ese backdash. Vamos a ver si logra recuperar esa situación. Buenísimo el inbloqueable. Mantiene el control, mantiene la calma. Se mantiene bloqueando como los campeones. Se mantiene aferrado a calmarse. Va a tirarse excelente con el escudo. Intenta recuperar un poco la situación. Pero aún así vemos que es difícil. Y esto termina siendo todo para nuestro pobre Migi. Cayendo lo que es en pasos de lo que es parte del blob. Y esto le termina costando. Claro, lo que es parte de estas Winners Final, pero aún tiene esta oportunidad como lo que va a ser en la Losers Final, así que vamos a ver cómo se le va a manejar todavía, porque ahorita tiene mucho por delante, mucho, mucho por delante, y bueno, veamos qué es lo que puede hacer al respecto, porque ahorita se nos va a tener el siguiente enfrentamiento, que lo que si no mal sé, después de que quien gane con Paledra Kemai, que es quien se va a enfrentar Migi. Así que vamos a ver ahorita, después de esta match, porque como una vez más vamos a tener a Lagna que va a estar aguantando lo que va a ser para la Grand Finals. Vamos a ver quién va a ser el próximo que se enfrente contra él, mientras vamos a tener a Paledra Kemai. Corran a Lagna de ahí, por favor. Sáquenla que huele feo. Porque okay, bueno, o sea, no digo que pase nada, pero por si acaso, ¿no? Por evitar problemas de conexión. Que no digo, reitero, no es que sea lagoso, porque el Lumina es strange muchas veces. Joker. Pero esperemos a ver qué sale, esperemos que no pase ninguna situación más así. Igual que nos respondan aquí nuestros muchachos. Ay, güey. No. ¿Está lagueando, eh? Sí. No me digas. What the fuck? ¿Qué? All right. Lumina, bestia. Lumina. Okay. Lumina, voice. Pero no sé si está mudando o Lumina, no. pues. Ya creo que No, no. yo creo que no, porque. Bueno, okay. Está diciendo. No, Dipala no ha dicho nada. Así que supongo que siguen jugando. Yo creo que sí es el problema del ISP, correcto. Yo también creo que es el problema del ISP. Fuck, no sé qué está pasando. ¿A verdad de regresar a ROM? Si es así, si ellos siguen jugando. Sí, no, Lagna me estaba diciendo que Sí. estaban jugando. Siguen Que ya jugando, es había ganado la correcto. primera ronda de Dragma. Por eso me salí. Porque ya nunca va a cargar. Oh, fuck, bad luck.
Malo que es aquí. se metió para ver la partida. Se metió para ver la partida y restreamearla, supongo yo. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No estoy seguro, pero eso es siempre el primer juego. Qué extraño. Sí, ¿cómo? Exacto. Siempre esto pasa en el primer juego. Vamos a ver si pasa otra vez. Yo espero que no, pero... No sé si de pronto estoy haciendo algo raro. Va a mirar. Ya son errores muy constantes, ¿sabes? Bueno, gana la primera Dracomaya, parece ser. Ok, muy bien. Pues ya tenemos entonces, parece que... Ay, eso fue rápido, ¿eh? Dracomaya acaba de tener lo que es su primera victoria. Entonces vamos lanzando lo que es este siguiente enfrentamiento, enfrentamiento número 2. De hecho, está Badlock streameando. Está en el canal por cualquier cosa. Miren, si pasa cualquier cosa, nos vamos con Badlock. Ah, pero no se puede streamear. Lo puedo pasar acá. Pero no se va a poder streamear, ¿sabes? ¿Por qué no? Ah, porque Alexi es el que tiene directamente grabando con el OBS el juego. En vez de... ¡Uy! ¡Estuvo buena! No lo está grabando directamente lo que es el juego, pero no lo del Discord. Pero ahí lo veremos. Ahorita creo que no es necesario, así que parece que se está viendo bien. Ahorita estamos viendo que se está jugando de una manera muy bien. Así que pues vamos a continuar fuerte, mi queridísimo Skip. Ya después de estas pequeñas salidas de conexión, como te digo, siempre va a pasar en Lumina. Pero no pasa nada. Estos muchachos siguen dándolo todo. Y vemos a Pala sacando toda la potencia de la gaviota loca. Porque está haciendo un desmadre con la vida de Aiton Dracomae. Sí, lo tiene muy difícil. No tiene ni recursos, no tiene nada. Y Pala le hace el perfecto. Increíble. A ver si no le hace que es speedrun. Ok, ay, buen daño. Por favor, no dropees porque te dije que vas a tener buen daño. Buen gracias. Ok, shield. Buen tech. Muy buen take. Buen estro, sí, ok. Oh, Machiendo no le importa nada, ok. Buen daño, no dropees porque te dije que vas a tener buen daño. Oh, parece que es un amuleto que les diga que no dropeen después de decirles eso. Ok, Oki. Dragman no intentó hacer nada. Shield ahí y va a ser el final. Ok, wow. Una ronda muy dominante por parte de Pala en ambas partidas. Dragmael lo tuvo muy difícil para lidiar con todo lo que le estaba haciendo Pala. Ok, gracias a Dios por no... por dejarnos ver. Es algo que personalmente ya espero que ahorita no haya ningún problema de conexión. Ahorita igual tenemos con un plan de reserva que es aquí a Badlock. Aquí les podemos ir comentando cualquier cosa que llegue a pasar. Yo espero que no sea el caso. Pero ahorita parece que nuestros muchachos ya están jugando tranquilamente. 1-1 tenemos el enfrentamiento de Dracomae en contra de Pala. Vamos avanzando muy, muy, muy bien. De hecho, ese cambio de Pala se notó bastante consistente y sólido. Le está haciendo un desastre completamente. De hecho, lo rápido que acabó, igual lo que había sido por parte de Pala lo había matado muy rápido. Entonces Dayton le está empantando muy bien. Así que esta match es la que decide todo. Vamos a ver quién es el próximo que avanza, mi queridísimo Skip. Sí, muy bien por parte de Dracomao, teniendo un inicio bastante fuerte. Creo que va a conseguir un daño bastante decente aquí. Sin embargo, termina dropeando nuevamente después de que yo le dijera cualquier cosa. Que perdón, Dracomao, no te eché la bendición después de decir eso, así que fue mi culpa. Ok. Va a terminar con un Hard Knockdown ahí en la esquina, utilizando los Molotovs nuevamente. Okay. Oh, muy buen baiteo del DP, como sabemos, la mítica de Dracomae, fírmela. Si le haces algo, te la va a bloquear de alguna u otra forma. Ok, empezando con Air Dash nuevamente, es bastante difícil de reaccionar a ello. Pala simplemente quería ser paciente y dejar a Dracomae con el inicio de Roundstar, pero Dracomae le dijo, bueno, si me va a dejar... papaya, yo te doy con todo lo que tú quieras. Es una frase muy común, es una frase muy común acá decir. Sí. Yo sé, ¿no? Pero en México eso se puede sacar de contexto muy chido. Entiendo. No lo pensé. No hay problema. Okay. Muy bien, continuamos fuertemente con los papayones. Continuamos dándole aquí con toda la potencia. Excelente con el escudo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Se pasó de verga! ¡Qué buena! Ok, vamos a ver si lo logra baitear.
Sí, sí, lo atrevió baiteando. Buenísimo el baiteo por parte de Pala. Pala pensó en una situación de lo que había sido en el juego mental, de que haciendo el hit rápido podía evitar la situación de la que fue de la plantita, pero Drakemai reaccionó como todo un master con ese Moonrave Activation. Fue muy bueno y esto le termina costando su estancia en el torneo a nuestro pobre Palita, que se nos tiene que ir lastimosamente. De un cual, con una gran disculpa de todo corazón de parte de nosotros, Pala. Bueno, sé que no es culpa de absolutamente nadie, pero son cosas que sí llegan a pues desanimar mucho a la gente al respecto. Sí desanima bastante que ese tipo de errores ocurran, porque pues no se puede jugar así. Muchas veces es muy complicado y termina siendo una situación pues bastante, digamos, incómoda, molesta. Pero como decimos, es juego online, chicos. Muchas cosas no las podemos controlar, por más que tengamos la mejor conexión. Y aparte, recuerden, estamos en Latinoamérica. Cosas así son el pan de cada día, más en juegos así. Así que, pues, una disculpa nuestro Es que se me fue un momento el internet. Estoy con los datos del celular, de hecho. Ok, ¿cómo terminó la partida? Ah, bueno, ya la puedo ver. Ganó Drakemai. Sí, sí, lo puedo ver. Muy bien, muy bien. Entonces, de que, y hablando de internet latinoamericano, ya saben qué pasa, chicos. Es muy normal, créanme. Así que, no, lastimosamente la infraestructura no es tan buena, pero como decimos, una disculpa a nuestro querido amigo Pala. Muchas gracias por haber participado en nuestro torneo. Gracias por estar siempre aquí con nosotros. Así que vámonos, vámonos lanzando entonces, muchachones, a lo que va a ser a nuestras Losers Finals. Vamos a tener lo que va a ser a Migi en contra de Drakemai. Excelente con el Punish. Lo aventamos en contra de la esquina. Nos vamos aventando fuertemente. Excelente con la conversión. Continuamos fuertemente. Sanó directamente con toda la potencia de Shiki. 50-50 entrando como pan caliente en contra de pobre Drakemai. Fuertísimo la potencia que está teniendo ahorita en Tamigi contra Drakemai. Drakemai no quiere tomar más riesgos, hitea directamente, buena reacción con el Moondrive y espera como los campeones. Migi lo holdea, dice tú tíralo todo. ¡Oh! El conteo agregándole fuertemente el escudo, pero Migi responde de una manera súper buena. Continuamos con los combos del Shiki que tanto se sabe. Excelente con el Air Oki. Nos vamos otra vez el nuevo con la esquina. Hitea una vez más, gasta sus recursos, no quiere tomar ningún tipo de problemas al respecto. Para eso existe la barra. Probemos aún así con Migi con bastante ventaja. Veamos si Drakemai es capaz de darle la vuelta a esta situación. Yo imagino que debe hacerse al respecto. Puede lograrlo todavía, pero tiene que ser lo más paciente posible. Pero ese 2 de antiario es buenísimo. Pero ese dropeo, espero que no le termine costando más a nuestro pobre Migi, porque eso le puede ser una situación muy incómoda. Y ahora está en la entrada de parte de Drakemai. Debe tener muchísimo cuidado, debe tener muchísimo tranquilidad, porque le acaban de dar la vuelta con One Frame. Ouch, ouch, ouch. Una situación bastante incómoda, reitero. Estamos viendo que Drakemai, como una vez más decimos, él no se deja sorprender tan fácil por cualquier persona. Siempre trae un truco bajo la manga, siempre trae las puercas, como decimos, como todo tanto le reiteramos. Así que vamos a ver qué es lo que puede ser. Excelente la entrada por parte de Migi. Buenísimo el control que está teniendo en contra de Drakemai, no dejándole siquiera en lo más mínimo para recuperarse. Pero como decimos, Drakemai es el mago de los comebacks, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer todavía. Encuentra la ronda Drakemai y ahora Migi está en la ofensiva con este buen combo 4K. Bien, el Oki, Drakemai recibe el hit y ahora con la plantica con Johnny. No alcanza a confirmar, hace el OTG. Vamos a ver qué puede hacer aquí. Migi confirma ese hit, no lo quiere dejar salir de la esquina, pero el combo no le llega bien. Y ahora Migi otra vez lo agarran con el DP, el overhead que no alcanza a ver, y esto puede ser todo. Vamos a ver si alcanza a firmarla. Muy bien. Sí, lo termina acabando. 1-0. 1-0. 1-0. Sí. Ya hay FT3, ¿no? Así es. Muy bien, ya ahorita ya puedes, ya tienes mejor conexión. Ahorita es que ya regresó. Sí, justo acabo de regresar. Estaba pendiente de la partida, pero no podía comentar correctamente. Muy bien, perfecto. Entonces, muy bien, entonces. Vámonos entonces lanzando entonces, mi queridísimo Skits. Vámonos aventando entonces lo que va a ser este
próximo enfrentamiento número 2. Este Drakemaese está viendo bastante, bastante opresivo al respecto en contra de Migi. Le acaba de dar un comeback bastante fuerte y esperemos que esto no cambie la mentalidad de parte de Migi, porque estaba jugando muy bien. Esperemos que esto no sea una situación que lo termine dejando muchísimo más incómodo al respecto. Así que, por favor, vamos a mantener todas las esperanzas, porque nuestro muchacho se está viendo muy un poquito en una situación un poco apretada. Pero como decimos, Migi siempre logra sorprendernos, igual que Drakemaese. Así que veamos qué puede hacer. Ambos jugadores excelente con ese frame trap, aventándose fuertemente con ese 2-1-4. Y nos continuamos de nuevo en la esquina para sacar toda la potencia. Hey, excelente el invocable por parte de Migi. Decide no techear. Es una opción para salirse de ahí. Obvio, si Migi lo ve correctamente, pues te puede castigar por ello, sobre todo si te quedas para adelante. Sin embargo, ese tipo de punishes no son tan fuertes como el caso de Actress, así que puedes tomar el riesgo de vez en cuando. Sobre todo porque si no te echas, le das más oportunidad a Shiki de hacer maldades. Bueno, nuevamente Drakemaese haciendo lo que sabe. Esta vez no baitea el hit y termina siendo exitoso por parte de Migi. Sin embargo, lo agarra perfectamente allí y va a hacer bastante daño con su confirm. Va a terminar en el molotov nuevamente para llevarse el máximo posible. Y, oh, muy difícil de bloquear. Migi que intenta mashear 2B, pero Drakemaese lo evita de una forma espectacular y termina llevándose esta primera ronda. Drakemaese, con la ventaja de esta segunda partida, tiene más recursos que Migi. Sin embargo, Migi mashea de forma espectacular y va a llevar al combo que conocemos desde parche 1 de Shiki, pero efectivo como siempre, 4200 de daño. Muy bien, Drakemaese con el shield ahí. Sin embargo, Migi hizo safe jump timeando muy bien para lidiar contra shield A y lo baitea de forma muy buena. Okay, vamos a ver, Drakemaese ya no se quiera intentar arriesgar con el shield. Sin embargo, intentó mashear, pero como Shiki tiene el 12, que tiene muy buena startup y muy buena distancia, termina con la vida de Drakemaese gracias a ese 12. Drakemaese que empieza bastante fuerte en esta tercera ronda. Intenta baitear algo, o fue un reset americano, no sé cuál de los dos fue, pero le costó bastante a Migi lidiar con eso. Planta cargada para que se mueva un poquito y tenga un poco más de hitstun. Drakemaese lleva a Migi a la esquina y lo va a dejar en una situación bastante fuerte nuevamente, terminando el combo con los molotovs. Que shield, que no pasa nada porque Drakemaese tenía muy bien medido la situación y termina llevándose la ronda con el perfect de barrio, con un solo hilito que nada le faltaba para tener el perfect. Ok, segunda partida a favor de Drakemaese de una forma bastante dominante. Migi va a tener que ponerse las pilas para poder llevarse esa partida, porque se tiene que aventar 3 wins seguidas. Algo bastante difícil, sobre todo porque va contra una persona de muy alto nivel como es Drakemaese. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la partida. Toma un pequeño momento para respirar y empezamos esta tercera partida. Skid se está arrancándose fuertemente, que estábamos, y no solamente eso, todos estamos aquí a la deriva porque parecemos, esperemos, mantenemos, prendemos nuestras velitas diciendo, vamos a ver si Migi puede hacer la clásica, si puede llevarse lo que es al respecto, el comeback que tanto necesita para poder vencer aquí en esta contienda, lo que va a ser a Drakemaese. Tiene 2 puntos en contra, tiene todo en su contra, pero veamos si este muchacho, a pesar de las adversidades, puede darle la vuelta a la tortilla y sacar lo que necesita para poder vencer a Drakemaese en este juego. Nos aventamos fuertemente con la esquina, continuamos con los cheeky combos una vez más. Pues excelente, con la presión mantenemos. Decide hitear a Drakemaese, no tiene ningún problema en hitear y gastar sobre todo con fin de separar a Migi lo mejor posible. Sabe bien que mientras más encima lo tenga, más va a sufrir. Y también vamos a ver a Drakemaese haciendo de todo, joleando tranquilo, excelente con el escudo, lo mantiene joleando como los campeones. Muy bien la decisión por parte de Migi. Está jugando de esta vez una manera un poquito más tranquila, un poquito más segura, lo vemos más relajado al respecto. Veamos cómo se puede manejar, pero el clasheo de los combos empiezan a caer. Continúan los madrazos lloviendo, intenta meter algo de efecto, pero aún así está en bastante complicado. Vemos a Drakemaese también adaptándose muy bien a toda la agresividad. Los dos están repartiendo muy bien los golpes, pero esto termina saliendo a favor de parte de Migi. Drakemaese tiene mucho recurso por delante. Veamos si hitea como tanto, pero Migi ya se lo leyó, pero no castigo en el momento indicado. Y es hora de Drakemaese sacar la conversión también, que se la sabe, las conversiones chingonas de la Kohaku. Kohaku Gaming, nos aventamos a lo que va a ser match point para Drakemaese.
Miggy había leído de una manera súper bien lo que había sido el hit, aún así está en situación de peligro, mi queridísimo Skip. Sí, ahí fue muy bien ahí por parte de Dragma, ¿eh? Sí, el hit no lo terminó de punishar de todo bien y Dragma se aprovechó de forma excelente de la situación. Sin embargo, Miggy no se deja gritar, dice, la vida sigue, compadre, así que vamos para adelante. Y empieza esta segunda match de una forma bastante fuerte, tiene un poco de vida que perdió al principio. Sin embargo, sigue presionando a Dragmae. Dragmae que le intentó voltear. Que hay 5C OTG por parte de Dragmae. Utiliza la planta, pero salió para el otro lado. Así que no va a hacer mucho. Hay 2-3-6 para acercarse por orden de Miggy. Jumping C pegando counter hit. Y esto va a ser bastante doloroso. Sin embargo, Miggy decide no gastar en más daño, sino en tener un mejor Oki. Que hay Dragmae que intentó hacer. Shield activó Moondrive y terminó castigando a Miggy por su 2C. Que 3900 de daño, un daño bastante excelente. Miggy que decide activar Moondrive por fin. Hit por parte de Miggy para intentar rasgar un poquito más de vida. Moondrive, y esto va a ser todo por esta partida. Decide no hacer el Nanai Install para la siguiente ronda porque tenía poco tiempo. Pero todavía tiene oportunidades. Vámonos lanzando, última oportunidad, último respiro que tiene Miggy para recuperarse, para que pueda empezar la mágica, si esto es su descenso. Esperemos que eso pueda ser respecto empezante con el backdash. Vemos a Dakemai entrando sin miedo a nada, pero es hora de Miggy sacando las conversiones bellísimas de parte del Ricky. Nos aventamos a la esquina, continuamos con el Earth Throw Oki, excelente con el throw, mantenemos la presión, se mantiene constante, excelente con el baiteo, se veía muy bien que se iba a desesperar eventualmente y continúa fuertemente haciendo tiempo. Muy bien controlando lo que puede con el neutral. Excelente con el 2B. Tiene Moondrive todavía su activación. Decide hacerse para atrás evitando algún tipo de riesgo. La confirmación es excelente utilizando el 236. Continuamos con la agresividad. Continuamos con la ventaja a favor del Shiki. Se está viendo excelente. Se está viendo que está despertando a nuestro muchacho. Se está metiendo directamente el papel de Tsukihime. Vamos a ver qué es lo que pasa todavía, Miggy. Se termina estrellando lastimosamente contra el 2C. Le para de una manera excelsa el carro a Dakemai. Mantiene situación de peligro. Empiezan los molotovs a caer, le intenta castigar, no espera el timing para él, pero el throw empieza muy bien por parte de Miggy, recuperando esa vida que tanto le faltaba. Muy bien por parte de Miggy, recuperando aire en esta situación, en esta match. Está 2-1. Veamos si puede aquí el inicio de la magia del Shiki o si empieza nada más una oportunidad más para Dakemai de tener otra partida contra él, porque Miggy se está viendo muy poderoso, se está viendo muy fuerte, las decisiones se están viéndose excelentes. Está castigando muy bien en base de su reacción. Veamos si esto le puede generar los frutos para generar el comeback que tanto necesita para avanzar a las Grand Finals contra Lagna. O si bien esto puede darle oportunidad para Dakemai, para él ser el que pasa a Grand Finals. Todo puede pasar. Levanten por favor todos los muchachos las manos para Miggy, porque también Dakemai se viene bastante fuerte y va a necesitar muchísima energía. Sí, como podemos ver, Miggy no se dejó poner nada nervioso. Tuvo varios momentos que eran muy tensos, pero salió glorioso de esa situación. Lo hizo de una forma excelente. Pero sin embargo, todavía tiene que hacer dos más. Tiene que hacer el milagro que ocurra dos veces más para ver si avanza a Grand Finals contra Lagna y a intentar hacer más milagros a partir de ahí. Así que vamos a ver. Dragmae que está teniendo un fuerte empiezo, sin embargo vuelve en el neutral. Miggy que intenta hacer backdash, pero Dragmae lo corretea como si estuviera enamorado de él. Ok, Miggy con el shield BC, excelente, sin embargo no termina de confirmar. Moonskill por parte de Miggy y va a dejar a Dragmae en una muy muy mala situación. Ok, 4000 de daño prácticamente. Dragmae que no presionó el botón a tiempo y Miggy masheando terminó llevándose esta ronda. Miggy está intentando recrear el milagro de la ronda pasada y lo está consiguiendo. Así que vamos a ver, Dragmae que nuevamente tiene un inicio bastante fuerte porque Miggy lo respetó al inicio de la partida. Que Miggy en esquina tiene una situación bastante difícil. Que intentó hacer throw, pero ya era muy difícil en esa situación. Dragmae que estuvo bastante pendiente de eso y nuevamente termina con el Molotov su Oki. Miggy que está siendo bastante paciente, vamos a ver qué decide hacer. Hit en el momento indicado, viendo que ya no podía baitearse de ninguna manera. Okay, Dragmae no se deja intimidar por las opciones de Miggy y le termina haciendo un perfect. Miggy que está en una situación bastante complicada porque no tiene apenas recursos, mientras Dragmae tiene todo su arsenal lleno.
Veamos, veamos si todavía puede ser aquí. Esta puede ser la indicada para Migi, pero hoy es Shield Counter. Termina aquí una vez más. No termina ninguna confirmación y esto le genera oportunidad muy buena para billar barra y recursos por parte de Migi. El Moonrail se lo nota ver una vez más. Empezamos con el hit. Una vez más, Drakemai no quiere tomar ningún riesgo. Excelente con el tequeo. Excelente con la defensa que está teniendo Migi. Debe tener muchísimo cuidado. Está el Blood Hit, no importa. Toma el throw. No pasa nada. Sabe que el riesgo es menor al simplemente recibir lo que puede ser el Astark. Y se mantiene aferrado. 3.4. Buena conversión por parte de Drakemai. Entra de nuevo el mixo por parte de Drakemai con este cross up. Termina siendo una situación bastante difícil. Una barra, una confirmación. Cualquier cosa puede pasar. Brinca con el escudo. A pesar de eso que puede ser, se mantiene aferrado como los campeones. Intenta buscar una entrada, pero decide Drakemai hitear. Debe tener cuidado, debe tener muchísimo cuidado, porque la planta le estaba generando el block string. Estaba en una situación bastante tensa por parte de Migi. Lo estaba viéndose tan complicado. Pensábamos que iba a ser la mágica, si se iba a levantar de este golpe que estaba dándole Drakemai, pero aún así vemos que fue bastante complicado. Sin nada más que decir, solamente nos toca tocarnos las manos al respecto, darnos nuestro handshake y decir GG's, porque aún así los dos se llevan un espectáculo increíble para nosotros en el stream, jugando de una manera excelente. Drakemai logró hacer un baiteo excelente al hit de parte de Migi. Migi hizo todo lo posible para hacer las mágicas, pero como decimos, lastimosamente la vida no siempre es como queremos. Aún así, Migi se nos lleva a nuestros corazones, y como no, se lleva también su dinerito también por su tercer lugar. Pero ahora sí, chicos, se nos viene lo que va a ser nuestras Grand Finals, Lagna en contra de Drakemai. Ok, vamos a esperar que Lagna, no sé, como que abra los ojos, porque como que se quedó dormido ahí esperando. Y a ver si iniciamos por fin la fase final de nuestro torneo. Ya llevamos 3 horitas de torneo prácticamente, faltan unos minutos para ello. Y Lagna por fin parece que vaya a estar listo y vamos a tener nuestras Grand Finals. Lagna contra Drakemai, otro match bastante mítico. Vamos a ver cuál de los dos jugadores bastante experimentados de acá del servidor se termina llevando la victoria. De momento está a favor de Lagna, no solo por su personaje todo pendejo, sino porque está en el winner's side, así que solo tiene que ganar 3 partidas seguidas. Sin embargo, Drakemai va a tener que aventarse un reset y luego de ahí ganar otras 3 partidas. Así que vamos a ver cómo se desempeña Drakemai, si no se deja agüitar, porque tiene que ganar bastantes partidas, sobre todo porque tiene que jugar como mínimo 6 partidas contra Blood si quiere ganar. Así que... ¡Uy! Y muy buena ahí. Es algo que no muchos saben, de que si Love hace un proyectil de antiaéreo y lo whiffea, le puedes pegar. No solo le vas a agarrar de counter, sino que también le vas a agarrar de punish. La única opción de que tiene Love hacer ahí es o Moondrive, que es gastar recursos, o hacer 2-2-C, que también es gastar recursos, y encima puedes reaccionar ambas opciones. Así que, muy buena opción para controlar el neutral. El Rekka de Blob es muy tontísimo porque tiene mucho rango, mucho disjoint, así que... Miedo aquí todo menos miedo, perro. Como siempre decimos, aquí hay todo menos miedo. Increíble, no me lo esperaba, no. Honestamente no me esperaba una entrada. Seguro que la acta tampoco. Ok, 3900, Drakemai con el backdash. Ok, un combo bastante decente. No termina con hard knockdown, sin embargo, Lagna, a pesar de ver la planta, no mashea ahí. Ok, throw por parte de Drakemai, planta nuevamente. El overhead muy difícil de cubrir, ese air dash es muy, muy difícil de ver. Ok, nuevamente planta, activa Moondrive. Oh, muy bien reaccionado por parte de Drakemai, haciendo punish y llevándose esta primera partida. Drakemai está viendo esperanzas desde el fondo del losers. Dice, no hay problema. 6 partidas contra Blob, no hay problema, patrón. Ahí van saliendo. Enseguida. Usted pida que yo le doy. Ok. Muy bien ahí por parte de Drakemai, llevándose esa primera partida. Vamos a ver cómo reacciona el Lightning ante ellos, si ya se ponen las pilas o si va a dejar que Drakemai se lo baile como bien sabe hacerlo.
Espero que habrá una manera en la que yo creo que se pueda levantar un poquito más al respecto en la parte de claro, de Drakemae, pero como decimos y siempre hemos comentado al respecto, Lagna es una persona que sabe adaptarse de una manera muy increíble a todas las matches que siempre tienen por delante. Así que vamos a ver, esta match va a ser muy tensa entre ambos jugadores, vamos a ver quién es el próximo que se le vaya a llevar. Pero aún así, como siempre lo vamos a reiterar, esto va a ser una cosa bastante complicada de parte de ambos nuestros muchachos. Así que vamos a ver, vamos a tener una demostración de alto nivel, así que vámonos lanzando con todo el fierro, compadre. Porque mi queridísima Skid, te estamos teniendo aquí nuestra verguiza, tenemos fuertemente a Drakemae entrando en contra del blog porque no lo quiere siquiera dejar jugar, Y ahí sí, es que Blob, como ya dije anteriormente en el stream, no tiene buen start up en sus movimientos, así que cualquier cosa que quiera hacer se le hace más complicado. Me encantó ese, ese Rombak Rom Throw, me encantó, estuvo buenísimo, buenísimo. Excelente, excelente, con el control mantiene, madre, controla las moons, quiere, juego Strike Throw, no le está dejando siquiera jugar lo más mínimo a Lagna, en lo más mínimo, porque sabe muy bien que tiene que aprovechar muy bien esas carencias, como tú ya has comentado, ya es que claramente, de ese pequeño startup, de lo lento startup que puede tener Blob en sus golpes, a la vez también como lo que puede ser el aspecto que tiene falta de reversa, si vemos que Drakemae está all in. Renunció a su barra con fin de conseguir un turno más y lo estamos viendo que está haciendo un desastre entero con la Kohaku. Está endiablada la Kohaku, parece que no sabe dónde llueven los chingazos porque lo está haciendo valer de una manera increíble. Mi queridísimo Skits no sabe muy bien cómo poder responder porque ahorita el rango lo está igualando, siquiera superando lo más mínimo, y lo está castigando hasta donde no, se está volviendo loco. Parece que Drakemae se acaba de poseer directamente con el alma de Kohaku porque está haciendo de todo y no está dejando jugar el mínimo a Lagna. No, se la está bailando, pero Dios mío, de una forma espectacular. Le está haciendo muy bien. Simplemente está haciendo lo que mejor sabe hacer, baitear las mejores cosas. Y como Lagna no tiene oportunidades para mashearle en prácticamente nada, Drakemae se está aprovechando de las debilidades de su personaje y le está dando matarile, pero del bueno. Así que vamos a ver si Lagna, como estás diciendo, Lagna tiene... muy buena adaptación, así que vamos a ver si logra adaptarse en las siguientes matches. Vamos a ver si no lo deja, se le impide hacer el reset. Sin embargo, Drakemae está muy bien encaminado. Ya solo le falta una partida y conseguir el reset. Y de ahí nada más va para mejor. Así que vamos a ver si Lagna le quita su momentum. Si aprende a lidiar con lo que le está haciendo Drakemae. Si aprende a hacer de que Drakemae deje de decir vulgaridades y dice: tome niño, dale esa boca con jabón. ¿Qué? Vamos a ver. Muy bien, pues vámonos entonces fuerte la siguiente match. Ahora parece que vamos teniendo una mejor tranquilidad al respecto de nuestros muchachos. Parece que Lagna ya se está notando un poquito más, pero parece que hablé muy rápido porque cuando una vez que entra Drakemae no hay diablo que lo pare, se está aventando como si estuviera endiablado. Parece que acaba de traer a la Ouija y dijo: ¿sabes qué? Ayúdame con la Kohaku. Pero aún así vamos teniendo el exorcista por parte de Lagna, que se está adaptando muy bien. Vamos a ver si le logra robar el turno. Le rezamos a la luna, empieza la lluvia de los Moonkeys, pero sale a favor de parte de Drakemae. Continuamos fuerte con toda la presión, aventamos el sablazo, vamos a ver cuál va a ser próxima. Excelente con el Shield MC, y es hora de que Lagna se vaya dando la vuelta. Okay, muy buena ronda por parte de Lagna, parece que ya se está acostumbrando un poco más. Él le dejó menos espacio para respirar a Drakemae, así que esta vez le está costando mucho más a Drakemae. Shield por parte de Drakemae, después de hacer Shield incluso tiene la vergüenza de mashear. Y Lagna, como debería hacer, lo termina punishando por ello. Okay, Overhead intentó saltar, pero era un blockable. Así que lo va a terminar con su vida. Lagna, que gasta todo lo que tiene para terminar de matar a Drakemae. Y se lleva la primera partida en estas Grand Finals. Vamos a ver si Drakemae no se deja... Empieza a hacer cosas nuevas, empieza a decir más groserías que no se sabe Lagna. Y termina haciendo el reset. O vamos a ver si Lagna termina de acostumbrarse a todas las vulgaridades que hace Drakemae. Y se las termina negando todas. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando la match.
esperando a que ambos jugadores den al rematch. Y empieza la siguiente partida. Lagna con un punto, Dragmite con dos a un punto del reset. Así que vamos a ver cómo se desempeña esto. Pues vamos a ver si logra adaptarse todavía un poquito más al respecto. Lagna parece que ya descifró muy bien en de qué pie está cogiendo directamente lo que es Drakemai. Parece que ya va a entender de que, ok, ya vi que estás un poquito loquito, ya vi de dónde te puedo agarrar. Pero aún así creo que es una situación en la cual ambos todavía pueden manejar muy bien. Aún así Drakemai encontró una oportunidad bastante buena porque le está entrando como perro en iglesia. Está aventando cosas, le está aventando molotov. Muy buen throw directamente, excelente, juliando el escudo. Aguantando como los campeones, muy bien bloqueado por parte de Lagna. Y esas molotov que le van a entrar no es una conversión tan fuerte, no es una conversión que duela, pero aún así vemos una entrada inminente por parte de Drakemai. Intentó meter el escudo por parte de Lagna, juzgar la defensa muy bien, la defensa tan emblemática de su muchacho. Hit Mode tiene que hacer algo al respecto, no puede simplemente quedarse ahí porque Drakemai le va a hacer destrozos enteros a la vida de su personaje. Le aventamos el sablazo y le termina cortando la puerta al vampiro y está en match point cerca del Risen, mi querido. Sí, Drakemai está dando un espectáculo bastante bueno. Sin embargo, Lagna empieza con el Rekka y le quita una cantidad bastante decente de vida. Drakemai está siendo paciente. Activación de Moondrive. ¡Oh! ¡Qué Lagna buena paciencia! Moonskill, sin embargo, Drakemai estuvo listo para lo que fuera. Y nuevamente su Oki. Throw. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, la madre! ¡Oh, no! Esto se ve muy peligroso por parte de Lagna. Están a punto de resetearle. Drakemai tiene bastante ventaja. A pesar de que Lagna tiene 4 barras, acaba de castigarlo. ¡Una buena! Reset, por muy, favor. Muy merecido para Drakemai ese reset. Dios mío, cómo jugó ese reset. Fue espectacular. El reset, como tanto le hemos aclamado, como tanto se canta en todos los torneos, nos estamos aventando muy bien. Reset, porque nos estamos bastante aventando, porque estamos teniendo lo que va a ser el reset. Drakemai contra el Lagna, igualdad de condiciones, cualquiera de aquí los dos puede ganar 3 puntos. Vamos a ver quién va a ser el próximo que vaya a ser nuestro campeón, mi queridísimo Skidis, porque Drakemai viene endiablado, viene con toda la potencia de la Kohaku, hasta parece que está jugando con la escoba con su stick, porque está haciendo toda una cosa increíble. Sí, le está dando descobazos al stick y le está funcionando de una forma bastante buena. Vamos a ver si sigue con su momentum, si sigue haciendo lo que mejor se le da a Drakemai. Empieza bastante fuerte Drakemai nuevamente con el air dash, que a todos le cuesta reaccionar a ello. Ok, nuevamente plantita. Oh, muy bien ahí con el super jump por parte de Drakemai a Lagna. Le está costando mucho lidiar con ello porque utiliza mucho el 2-2 de Blob. Pero como el 2-2 de la interacción automáticamente de Drakemai. Todos los movimientos que tengan más de un solo hit en este juego son muy buenos para ganar Clash. El 2B de Shiki, el Jumping B de Shiki también tiene 2 golpes. Y eso le beneficia mucho cuando flashean. Prácticamente cualquier cosa que hagas pierde contra el Clash de eso. Ok, nuevamente Rekka utiliza super para tener una mejor ventaja de frente. El jumping C cargado de Drakemai entra de una forma muy buena. Y vamos a ver al Lagna de hielo, vamos a ver si utiliza ese modo para recuperarse. Ok, empezando con Rekka nuevamente, le beneficia mucho, no va a sacar tanto daño de ellos simplemente porque decide no invertir barra en ellos. Drakemai con el backdash para salirse, vuelve con el super jump, pero no golpea a Lagna. Lagna nuevamente utilizando el hielito. Ok, utiliza barra para salirse del RPS. Overhead, sin embargo, Drakemai utiliza el hit y salta con el jumping C cargado. Hardrive para maximizar el daño y Lagna que entra en una situación bastante difícil. Nuevamente para Loki de Drakemai. Tiene bastantes recursos, sin embargo, vamos a ver si decide utilizar alguno de ellos. Para salirse de la presión, utilizaría una Muskin. Sin embargo, Drakemai estaba listo para lo que le viniese y está teniendo un snowball impresionante. Lagna, que está siendo más respetuoso ahora porque está viendo que Drakemai le está agarrando todo. Utiliza el hit de manera buena. Ok, le entra ese shield B. No utiliza shield para intentar cazar el Lazar. Sin embargo,
Dragnet que hace muy bien las interacciones. Shield B por parte de Lagnar y por fin va a pegarle después de tanto tiempo a Dragnet. Ha pasado muchos segundos en el marcador sin que Lagnar pudiera hacer algo contra Dragnet. Buen shield por parte de Lagnar, sin embargo no sabe cómo lidiar con esa Moonskill, pero el 12 lo va a llevar a muy buen daño. Ok, 3900 de eso. Backdash que no lo termina de agarrar con el Rekka. 12 que agarra el Standing Shield de Dragmae y ronda para Lagnar. Ok. Directamente con el Ronda, pero ¿qué pasó? ¡No! No me digas. No me digas que explotamos. ¡No, vieja! No puede ser. ¡No, vieja! A ver, va a ver si se ve en el de Baldock. Ok. Bueno, ganó Drake. Muy bien. Creo que te alcanzaba a ver, pero... Ajá, Drake, Mae, Simón. Drake, Mae quedó, es un punto a favor de nuestro queridísimo Drake, Mae, que está haciendo toda una cosa. Creo que es Alex como que le está fallando el stream, ¿verdad? Creo que sí, puede ser. Eso suele pasar cuando no tienes buen roteo, incluso si estás en el espectador, da algunos problemas. Es gracioso porque he dropeado literalmente 0 frames en el stream como tal, pero no sé por qué entonces la conexión de Lumina no se me está fallando. Pero bueno, espero que es problema, sí. Malo los servidores del juego. Pero vamos a ver cómo le vamos a ver. Continuamos entonces, chicos, discúlpenos una vez más. Yo sé que nos está viendo esto un poco anticlimático. ¡Ay, a la madre! Nos está viendo esto un poco anticlimático, pero volvemos de nuevo por estas Grand Finals porque vemos a Drake Mike, le decimos, viene con toda la potencia. Va y con toda la escoba recargada. Trae la escoba 3000 por la tecnología integrada que lleva la Kohaku Power. Y vemos mi queridísimo Skits que está entre y entre sin miedo a nada. Parece que ya tiene tan condicionada el Lagna que no sabe en lo más mínimo cómo responder. Bueno, dato del lore de Tsukihime, Kohaku no sabe hacer los quehaceres de la casa, así que esa escoba la utiliza para golpear porque no la sabe utilizar para otra cosa. La agoté, amigo, sirve para hacer. ¿La mítica de Dragmae? La clásica, pero Lagna sabe cómo lidiar con ella. ¡Uy! Excelente, lo bloqueó muy bien. Uy, cuidado. Va a dar el counter. Ok, eso va a ver. Va a firmar. Wow. Y eso que no es jugador de Guilty Gear, imagínate si lo fuera. Está rompiendo. Espérate, vamos. 1-0. ¿Lleva dos puntos Drachmae o 1-0? 1-0. No, 1-0. 1-0 porque fue apenas reset. Ok. Vamos, no, 1-0 a favor de Drake Mae, pero mientras vamos copiando, Lagna se sigue adaptando todavía a la situación, se está viendo bastante enfadado, excelente con el control, holdeamos con el escudo, muy bien, excelente con el control, vámonos fuerte, uy, holdeado como el escudo, muy buena decisión por parte de Lagna, se vea muy bien que Drake Mae le quería pegar, haciéndole de todo un desastre, excelente con la transformación, aventamos los hielitos, lo mandamos a los cielos, a la Kohaku, y continuamos con la transformación, es buenísimo el Lau, saquemos el daño posible, porque ahorita el vampiro se está rifando muy bien ahorita nuestro queridísimo Bloop. Se está aventando en contra de la Kohaku. Lagna se está viendo adaptándose de una manera increíble. Debe tener muchísimo cuidado. Debe tener cuidado con los golpes que le está cayendo a la Kohaku. Porque le están haciendo un destrozo completo a su personaje. Pero como decimos, Lagna es un jugador que no puedes burlarte. Porque siempre ha buscado la forma de adaptarse. Un jugador de gran hazaña. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita está haciendo muy bien recuperándose de la situación que me acaba de generar Drake Mae. Situaciones bastante incómodas. Pero ahora empieza el clasheo de las Moonskills. Empieza el clasheo de las situaciones. Empieza un poco difícil. Excelente con el hit. Muy buena decisión. Y empezamos con el overhead. Sabiendo muy bien que le quería respetar. Aventamos todo lo que se puede. Le va a invertir a todo lo que se puede con el Dark Drive.
buenísimo, 5.6k de damage, muy buen throw, no termina pegando lastimosamente, no termina matando, debe tener muchísimo cuidado, pero el hielo del Lagna termina siendo muy bien, el Lagna de hielo haciendo una hazaña increíble, llevándose 1-1, empatando esta situación tan difícil que se veía. Sí, lo hizo muy bien en esta segunda partida del Bracket Reset. Así que vamos a ver si se sigue adaptando. Ya lleva 2 en total contra las 4 que lleva Dracmei. Así que vamos a ver si ya es el momento de prenderse. O bueno, de enfriarse en el caso ya que juega Blob. Así que vamos a ver cómo sigue desarrollando la partida porque está siendo muy emocionante. Ya la ronda final del torneo ya está siendo bastante espectacular con 2 jugadores de muy alto nivel. Así que vamos a ver cómo termina esto. Ok, ahora, nuevamente inicio con Rekka. Y empezando muy fuertemente con el daño 3600 porque no quiso invertir barra nada más. Ok, Moondrake ya por parte de ambos. Ok, Shield por parte de Lagna, sin embargo lo hace un poco tarde el PC, así que... ¡Oh! Intenta Low Shield, sin embargo el Dragmae está bien timeado su Oki para que pegara el Air Dash primero y terminó sacando counter a partir de ahí. Ok, le niega el Shield con un 5B porque se agachó haciendo ese Shield. Sin embargo Lagna no se deja preocupar por nada e igual mashea. ¡Uy! ¡Oh! Arriba el overhead. No termina de matar, pero deja a Lagna a un pelito de vida. Su vida pende de un hilo ahora mismo y lo tiene difícil contra Dragmae. Dragmae que lo golpea con el... muy bien por parte de Dragmae haciendo esa frame trap para que golpearan justo los molotovs. Y si no hubiera sido frame trap, igual era ventaja para él. A menos de que le hubieran hecho shit, claramente. Sin embargo, Lagna empieza fuertemente de nuevo. Con los proyectiles, con el sonido, intenta hacer backdash y sale bien. Ok, Dragmae que se deja pegar por el follow-up del 2-2-B. Ok, nuevamente Oki, Dragmae que intenta hacer backdash pero Lagna estaba listo para ello haciendo un 2-2-A y termina llevándose esta segunda ronda de la tercera partida. Vamos a ver, punto para cada lado, así que vamos a ver cómo termina desenvolviéndose esto. Ok, nuevamente Lagna con el Rekka, sin embargo Dragmae no termina de golpearlo de todo. Lagna intentó hacer un throw ahí. ¡Oh! Muy interesante esa interacción de Clash. Sin embargo, no salió a favor de ninguno de los dos. Ok, Lagna soñando nuevamente. Test throw, muy bien ahí. Nuevamente ya, intentando utilizar los molotovs. Sin embargo, Lagna no sabe cómo punisharlo del todo. Y termina dejando 2 oportunidades que se le fueron de las manos de conseguir un daño bastante excelente. Ok, nuevamente Dragmae intentando saltar pero le pegan los proyectiles. Lagna que tiene los suficientes recursos para acabar con Dragmae aquí. Ta 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 y listo. Ok, segundo punto para Lagna después del Bracket Reset y está a un paso de la victoria, a un paso de llevarse ese primer lugar. Pero vamos a ver qué es lo que va a hacer Dragmae para evitar ello que él sea el que se lleve el primer lugar, llevando así el premio del macherino que tenemos. Así es. Vamos a ver cómo nos vamos lanzando porque ya ha llevado sus puntitos a la bolsita, como bien habíamos dicho. Ya lleva aquí por delante. Vamos a ver si logra hacer un poquito más al respecto porque se está viendo un poquito difícil al respecto para lo que es para Dragmae ya ganar al respecto, adaptarse porque ya sus gimmicks, todos sus trucos o todos sus mix-ups, Lagna ya los ve, ya se está adaptando de una manera muy buena, los está bloqueando de una manera muy bien, los está adaptando a todo el desastre que le estaba intentando clavar, por lo cual ahorita le está haciendo muy fácil ahorita respecto para poder vencer a Dragmae, pero ahorita Dragmae acaba de conseguir su punto, tiene que robarle el turno lo mejor que pueda Blob si quiere cambiar la situación, porque Lagna se está viendo adelantado, le está ganando toda la agresividad en patas gigantados, por lo cual ahorita Dragmae parece que ya se está adaptando a las opciones defensivas como acabamos de ver por parte de Lagna, y es ahora, una vez más, me quedo skip de robar turno. Ok, Dragmae que lo está haciendo de forma excelente. Hit por parte de Lagna. Vamos a ver qué tanto le saca partido a eso. ¡Qué buena! Sí, que terminó pegando porque lo tiró un poquito después. Ok, Dragmae con el shield no le importa nada. Y esto va a dejar a Lagna, si no muerto.
situación difícil. Uy, el counter, el shield counter, directamente pegando en la cara de pobre Lagna. Veamos si Drakemai logra terminar haciendo magia. Todavía mantiene excelente la presión. Continuamos fuertemente, excelente con el GC cargado. No termina haciendo ningún tipo de combo. Lagna jolea el escudo pensando que puede salvarse la situación, pero esto termina siendo una situación compleja. Le seguimos aventando lo que se puede. Otra vez más, la plantita funcionando una vez más por delante. Excelente con el tequeo. Muy buena opción defensiva por parte de Lagna. Buenísimo el confirm dado por nuestro bellísimo Blob. Continuamos dándole con toda la presión a nuestro muchacho. Le seguimos dando con toda la potencia, holdeando como los campeones. Aventamos los hielillos, aventamos todo lo que se puede. Veamos si puede tener alguna oportunidad más por parte de Lagna. Veamos si puede cambiar el transcurso de esta situación porque se está yendo difícil. Intenta meter el escudo pensando que le puede ganar. Intenta meter los hielitos. Sabe muy bien que no puede hacer nada al respecto de la quemai con la parte de los hielos estando encima. Así que tiene que jugar más tranquilo. No puede alocarse como él tanto sabe. Y vemos a Lagna con la defensa en punta. Los Trowtech están ahí. Están presentes toda la defensa. Nuestro muchacho mexicano se está dejando ver al respecto. Pero una vez más, la entrada de la que más se ve inminente. Excelente con el JC. Seguimos aventando golpes. Y vemos que ahora Lagna consiguió su oportunidad. Hora de el chiquito mágico. Vámonos a lo que va a ser nuestro match point, que puede ser corto para Lagna. Si lo juega muy bien, pero la defensa que también está teniendo de la que más se está dejando ver. Excelente la defensa de Lagna. Intentó adelantarse a la situación, pero aún así no hubo ningún tipo de confirm peligroso. Excelente con el draw. Aguantamos como se pueda al respecto. Se intenta aventar todo lo que tiene aquí al respecto. Aventamos el arsenal de la Kohaku. Continuamos fuertemente con el confirm. Vámonos aventando. Excelente throw tech por parte de Lagna. Pero no quiere en lo más mínimo soltar esta victoria. No quiere dejar que Drakemai gane esa interacción. Por lo cual carga un poquito más. Avienta los proyectiles. Avienta todo lo que tiene en su disposición. Avienta los proyectiles. Avienta los hielillos. No deja que en lo más mínimo se acerque. Excelente con el Baxter. Castiga de una manera muy buena. Aún tiene bastante vida. Pero Drakemai intenta meter el escudo. Lagna sabe que esta es su oportunidad. Este es el rango efectivo en el cual puede ganar la Drakemai sin tomar tanto riesgo. Consigue el confirm que necesita y nos lamentamos acabando con la vida de Drakemai. Y esto termina siendo todo en este torneo, siendo Lagna nuestro campeón de una vez más de Glass Moon, demostrando el gran nivel que tiene nuestro muchacho, sacando una gran defensa implacable, jugando bien chingón en esa última porque se acaba de rifar muy bien, dejando 3-1, pero aún así Drakemai hizo un reset exquisito, jugó de una manera muy buena, empezó a flaquear un poquito al final, pero aún así, como decimos, el nivel se está notando. Qué gusto tener jugadores de esa gran envergadura aquí. Así que una vez más, chicos, vámonos lanzando entonces a lo que va a ser ya lo último, porque tenemos ya campeón de este torneo. Número uno, Lagna. Segundo lugar, Drakemai. Y tercer lugar, tenemos a nuestro muchacho Migi. Bien ganados, muchachones. Y sobre todo, nada más y quiero decir que toda la gente, muchas gracias por participar en este torneo. Muchas felicitaciones a la gente que llegó al top 8. Y nada más y nada menos, muchas felicidades a Lagna Yakule por haber ganado este Glass Moon. Una vez más, demostrando el gran nivelazo que tiene nuestro muchacho. Así que, por favor, bandita, vámonos entonces a nos de aquí. Pues nos tenemos que despedir todos nosotros aquí, todo el staff del Mentilar, porque ya tenemos aquí el final de nuestro torneo. Los voy dejando aquí con lo que va haciendo con nuestro stream master y con nuestro comentarista, que también dando un gran gusto que siempre esté conmigo aquí al micrófono, Skibis. Así que mientras, muchachos, de mi parte, muchas gracias por participar, gracias por siempre apoyar. Por favor, síganos en las redes sociales que ven en pantalla, síganos en el canal de YouTube, síganos en el en los canales de Twitter, en Discord y sobre todo en el canal de Twitch, que estamos aquí donde estamos presentando el torneo. Recuerden que siempre subimos este tipo de cosas a nuestro canal de Discord, o si quieren ver los eventos de primera mano, también en nuestra red social de Twitter. Mientras, los voy dejando aquí con los compañeros. Muchas gracias a todos por participar. Muchas felicidades. Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los participantes y también a muchas gracias a ustedes, los espectadores, por estar con nosotros durante todo el evento. Espero que les haya gustado, porque a mí me gustó bastante, disfruté bastante de la Smash. Disculpen por no estar en esta última match porque justo se me fue el internet de nuevo y nuevamente estoy con datos así que si me escuchan mal es por ello. Pero nuevamente espero que hayan disfrutado el evento y espero que sigan apoyando tanto a la comunidad como a los siguientes eventos que estemos dando. Que tengan una excelente noche y ya saben, sigan apoyando a Melty Blood Clan y a Melty Blood en general.
Listo, listo. Muchas gracias entonces a todos. Nos vemos en el próximo evento de Meltyland, que probablemente va a ser uno de Melty Blood Actors Again Current Code. Por favor, recuerden unirse al Discord para jugar con nosotros. Y siendo nada más, que tengan una feliz noche. Bye, bye. Pero aún así, güey, pues Chemi jugó con madre. Sí, jugó muy bien. Bad Luck también, muy bien a Bad Luck. Güey, hace rato que no. Hace rato que no gritaba así por ganar un torneo. Grité ya. Oh. Es que es lo mejor de todo, Jan. De aquí sale Street Fighter. ¿Lala? ¿Cuánto es el premio? No sé, pero con que sean $5 me sirve. Ok. Hay $16 en la pot y el primer lugar se lleva el 60%. 9.67 se lleva. $8. Distribuido en 3, ¿no? Oh. $8 me llevo. ¿Está bien? Son 140 pesos y todo sale bien. Que me voy a ahorrar. ¿Está chingón? Sí, güey. Mames. Ay, a ver. El Rick me movió aquí contra mi voluntad, güey, porque entré al WeChat y empecé a hablar como pendejo. Pero bueno. Ay, güey. Dale, dale, chingón. Dale,